Egunon, pos handiz ongi etorri Europa Biltzar Jauregira esaten dizuet, Jaun Andreok, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada organizada por IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que lleva por título Productos Circulares y Ecodiseñados, Experiencias Prácticas de Empresas de Vitoria-Gasteiz. Gaurko, jardunaldiak enpresen ekodiseinua eta produkto zirkularrak esperientzia praktikoak zertan datxan erakutsi nahi du, bai kontsumo ondasunenak, bai nazioarteko merkatura bideratatutako ekipoenak Gasteiz hiriko enpresak soilik oinarri hartuta. El territorio histórico de Araba, existen numerosos ejemplos de empresas que han conseguido resultados ambientales y empresariales al incorporar conceptos circulares en sus productos y en sus negocios. A lo largo de la mañana, una muestra variada de ellas compartirán con todos ustedes su enfoque sobre la circularidad y los resultados obtenidos. Además, podremos escuchar con atención en una mesa redonda que hemos preparado para la ocasión las recomendaciones a seguir para aquellas empresas o firmas que aún no se hayan iniciado en ese camino. Y finalizaremos la jornada con una visita guiada a la exposición de productos circulares fabricados en Euskadi, donde diferentes empresas de la ciudad muestran sus experiencias reales. Circular Exhibition 2022. Algunas de estas empresas pertenecen a la comunidad Pacto Verde, dinamizada desde el propio Ayuntamiento Gasteiztarra. Desde el 24 de septiembre hasta el 2 de octubre, aquí en el Palacio de Europa, como les digo, se puede disfrutar de esa exposición que se enmarca dentro de Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Además, Vitoria-Gasteiz conmemora el 10º aniversario de la Capitalidad Verde Europea y esta misma tarde, en torno a las 3, acogerá en este espacio la Cumbre de Modelos Urbanos Sostenibles. Ekitaldia hasteko Gasteizko udaleko enpresen zerbitzu buruak Junkal Ibeaz hitz egingo digu. Ibeaz anderea, nahi duzunean. Emitxe? Vale. Bueno, ba, eskarrik asko, harreragatik, eta eskarrik asko konbidapenagatik, ez? Empiezo dando las gracias a IOBE por haber traído esta jornada y haberla enmarcado en la conmemoración de lo que para nosotros fue un hito, un antes y un después, que fue establecer a Vitoria-Gasteiz como Green Capital Europea en el año 2012. Y yo voy a intentar hacer un recorrido muy corto de por qué y cuál es nuestra relación con IOBE, con las empresas, con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con la circularidad. Y para ello voy a utilizar, si os parece, voy a utilizar, a ver si puedo pasar, ¿verdad? Bueno, pues no voy a utilizar por lo que veo, a ver. Bueno, pues no voy a utilizar la diapositiva que tenía preparada, pero bueno, lo que espero que antes o después salga en pantalla es un cronograma de cómo ha evolucionado el servicio a empresas. El servicio a empresas del Ayuntamiento y insisto, cómo hemos llegado hasta este punto. En el año 2015, el Ayuntamiento, que ya tenía una experiencia y venía trabajando en el ámbito del emprendimiento, estableció que además de trabajar para el emprendimiento, tenía mucho sentido trabajar para un grupo pequeño de empresas, bueno, pequeño no, para un grupo numerosísimo de empresas muy pequeñas que se quedaban fuera de los servicios establecidos bueno, pues por el organismo que genera los servicios, digamos, industriales y a empresas que era Spri, ¿no? Y entonces nacimos como un servicio de apoyo a empresas muy pequeñas, a microempresas, a empresas de menos de 3 trabajadores. Y esto ocurrió en el año 2015. Y así nace el Servicio de Empresas Municipal, con ese foco de empresas de menos de 3 trabajadores, para intentar llevar a las empresas nuestras dos, yo diría, grandes transversalidades que tenemos como ayuntamiento y que nosotros en el servicio tenemos en el ADN, ¿no? Una, la estrategia medioambiental y la otra, la estrategia
vamos a llamarla de responsabilidad social, ¿no? De ir intentando convencer a las empresas de algo de lo que nosotros estamos plenamente convencidos, y es que las empresas son agentes de construcción social, mucho más allá de lo que ocurre dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, un poco con esas dos transversalidades, la ambiental y la responsabilidad social, empezamos a construir ese servicio que fue creciendo en transversalidad, fue metiéndose en otros ámbitos y fue adaptándose a los cambios. Entonces, lo que en principio nació para empresas micro, pues ahora nos ha llevado a un espacio de trabajo infinitamente más amplio y más diverso, porque ahora, bueno, pues la mayoría de las empresas que estáis aquí ya no sois microempresas y, sin embargo, sí que tiene mucho sentido que sigamos en una relación laboral en adelante. Hitos que quería marcar en esa diapositiva, en esa temporalidad. El primero de los hitos viene en el año 2012. En el año 2012, Vitoria-Gasteiz es Green Capital. Llega a ser Green Capital porque, digamos, le puntúan positivamente en un montón de indicadores. Indicadores muy urbanos, pero que si cogemos el mapa de lo que entonces, o el plano de lo que entonces entendía como la unidad mesurable de la ciudad, esa unidad mesurable dejaba fuera el cinturón industrial, el cinturón productivo, ¿no? Sin embargo, en el año 2012, al calor de la Green Capital, conseguimos crear la primera herramienta que nos, digamos, que nos formaliza mucho la relación o que nos lleva mucho a una posible gobernanza con las empresas, ¿no? A avanzar en ese famoso objetivo 17, ¿no? Que es el trabajo compartido, que es Pacto Verde. Y entonces surge la comunidad Pacto Verde, de la que algunos de los que estáis aquí sois parte desde el principio y además muy parte activa. También Pacto Verde ha cambiado un poco. Nace como una comunidad de empresas por la sostenibilidad ambiental y ahora es una comunidad de empresas que quiere tener un sistema productivo minimizando el consumo de materias primas y minimizando el consumo de energía, al final impactando lo menos posible en el medio ambiente. Esa comunidad de empresas ahora mismo está constituida por 498 empresas. No me invento el dato, son 498. Así que si alguno de los que no estáis, de los que estáis aquí presentes, no estáis en Pacto Verde, pues estaría muy bien que sumaréis, a ver si conseguimos llegar a los 500, que es un número muy redondo, en estos días del aniversario, del décimo aniversario de la Green Capital. Ese fue el primer, digamos, granito, o el primer. El segundo elemento de cambio para nosotros fue en el año 2019. A lo largo de todo este tiempo hemos ido creando herramientas e instrumentos que luego desarrollará María, desarrollará con más detalle. Yo me quedo un poco en el recorrido. En el año 2019 empezamos a trabajar con algunos sectores, de modo muy piloto y con sectores sobre los que el ayuntamiento, digamos, que tiene más capacidad de atracción o más capacidad de influencia, ¿no? Los sectores más urbanos. Hicimos un par de proyectos piloto con el sector hotelero y luego hemos avanzado en otros pilotos con otros sectores que también son urbanos. ¿Por qué? Pues porque muchas de las soluciones ambientales o muchas de las medidas y de las líneas de actuación ambientales trascienden o van a trascender la individualidad de cada empresa. Entonces, empezamos a trabajar también a nivel sectorial. Y en este nivel sectorial nos encontramos con que, de repente, tenemos unos aliados a los que no habíamos mirado hace 15 años y que están dentro de la casa, que es el servicio de residuos. Nuestro servicio de residuos, con el devenir del tiempo, se está convirtiendo y se va a convertir a futuro en un gran aliado de trabajo dentro del Departamento de Promoción Económica y dentro del Servicio de Empresas, ¿no? Y a medida que vayamos hablando de economía circular, de reparación, de reutilización, de minimización de recursos, de reintroducción de recursos en las cadenas de valor, vamos a tener que mirar al servicio de residuos. Entonces, en el 2019 yo señalaría como hito que empezamos a trabajar mano a mano con otros, con el Departamento de Residuos, con el Servicio de Residuos, porque ya vemos hacia dónde nos lleva pues el sistema económico que tenemos, este sistema que vamos a tener que cambiar sí o sí, ¿no? Y en el año 2020, a finales del 19, en el año 2020, pues el Green Deal europeo, ¿no? Ese paquete de medidas políticas que ya nos pone deberes y nos pone objetivos y nos dice en el 2050 tenemos que tener una economía descarbonizada. Y eso va cayendo en cascada hasta el Ayuntamiento de Vitoria, pues eso nos pone las pilas y nos obliga ya a mirar como ayuntamiento a las grandes empresas que no eran el foco de ese servicio de empresas que nació en el año 2005. Eso es un poco nuestro recorrido, ¿no? Y
Por eso estamos aquí y somos habituales colaboradores de IOBE. Y en nuestro trabajo, y por terminar, un poco a resultas de lo que os he contado, pues deciros que nosotros trabajamos en tres niveles. Trabajamos con las empresas más bien pequeñas, pero también tenemos cada vez más medianas, estableciendo una dotación de recursos muy concretos que les permitan o que nos ayuden, porque no es que nosotros les ayudemos a ellas, es que ellos nos ayudan a nosotros en nuestros objetivos de neutralidad climática. Ese es un poco el camino. O sea, ya tengo, vale, pues ya. Este era el camino, pero estoy ya al final del camino, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una línea de trabajo muy dirigida a empresas, que luego María contará con muchísimo más detalle. Tenemos una línea de trabajo más sectorial, que trabaja más proyectos piloto. Hemos trabajado, como veis, con el sector de los alojamientos, hemos trabajado con el sector de la bicicleta y del caucho de bicicleta, hemos hecho un proyecto con el sector de reparación, y este trabajo por sectores, yo creo que es un poco la línea de trabajo que vamos a tener a futuro de la mano de IOBE. Y el tercer nivel de trabajo es el trabajo de zonas industriales. Nosotros somos los gestores de zona industrial, con todas las complicaciones que eso tiene, ¿no? Pero las zonas industriales también tienen un reto desde la naturalización y tienen un reto desde la descarbonización. Y el primero al que nos estamos enfrentando, que tiene mucho, mucho recorrido, que ahora no vamos a entrar, es, por ejemplo, el plan de movilidad a zonas industriales, ¿no? La movilidad industrial es la movilidad con mayúsculas en esta ciudad y, sin embargo, todavía no le hemos dado una solución, aunque estamos en ello. Algunos de vosotros estáis participando también en el plan de movilidad a zona industrial. Esos son nuestros tres niveles de trabajo, ¿no? Y como proyecto final, que ahí no lo he puesto, porque como lo inauguramos la semana que viene de la mano de IOBE, no lo he querido señalar, es que vamos a constituir un hub de economía circular de la mano de IOBE en Vitoria-Gasteiz, para trabajar a futuro. Estamos ya a finales del 2020, para trabajar a futuro, ¿no? Ese centro de servicios avanzados que yo creo que va a afianzar la colaboración municipal con el sector industrial, ¿no? Que, como dice el Green Deal, es uno de los sectores palanca para la transformación. Y bueno, este es nuestro recorrido y esa es la razón por la que nos han invitado a venir aquí a este clima y a contaros un poco dónde estamos. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo venís compartiendo con nosotros. Si alguno no lo conocéis, pues espero que, bueno, pues que os haya servido por lo menos para ponernos en el mapa. Y creo que he respetado el tiempo y aquí dejo el puntero. Bueno, tenía otra diapositiva que os la dejo para que, si alguno tiene interés en leerlo, ¿no? Este es un poco el resumen en el foco, en la parte ambiental de estos 16 años de trabajo compartido con las empresas. Y doy paso a Ainhoa, abarca tú. Mila esker, Ibeas Andrea, zure hitzengatik. Bueno, la economía circular, la sostenibilidad y la ecoinnovación son conceptos clave, pero que desde la óptica empresarial requieren también garantizar una variable que es indispensable, los beneficios. Comenzamos la primera jornada de la mañana de la mano de Ana Mezo. Ella es responsable de la línea de trabajo con pymes de IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y su ponencia, como les comento, lleva por título Productos circulares y ecodiseñados para empresas, beneficios empresariales. Ana, cuando quieras. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros la presencia, egunon a todos, y fundamentalmente quería agradecer a las tres personas que nos van a acompañar hoy en esta jornada por parte de las empresas, con las que es un placer trabajar. Siempre que les hemos necesitado, que les hemos llamado, la actitud ha sido súper positiva y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos. Lo importante de esta jornada precisamente son ellos, es que ellos nos cuenten cuáles son las experiencias que ya están llevando a cabo en materia de economía circular, cómo lo están integrando dentro de sus negocios y cuáles son los resultados que están obteniendo. Y también que nos aparten un poco esa visión desde el aprendizaje, pues qué barreras han encontrado, cómo las están resolviendo y qué recomendaciones nos darían a las demás empresas que quizás todavía no habéis empezado en esta senda a trabajar, pero que os pueden servir seguro que de ayuda. Efectivamente,
No está. Bueno, lo que decía, que efectivamente vamos a hablar fundamentalmente de competitividad. Para los que no nos conozcáis, IOBE somos sociedad pública de gestión ambiental perteneciente al Gobierno vasco, con una trayectoria, pues creo que este año vamos a hacer 40 años, algo así, de trabajo. Y fundamentalmente lo que pretendemos es integrar los aspectos ambientales en todas las políticas sectoriales, pero con un enfoque muy, muy claro de mejora de la competitividad. Si no vamos a poder mejorar la competitividad, pues intentaremos por todos los medios posibles trabajar para que eso sea una realidad. Nosotros tenemos el enfoque de competitividad para las empresas desde el eje de la economía circular insertado en nuestro ADN. A ver si ahora ya funciona. No. Bueno, pues cuando hablamos de competitividad para la empresa, estamos hablando de que la empresa tiene que ser capaz de establecer estrategias diferenciales. Ahora funciona, ¿verdad? Bueno, pues la empresa tiene que hacer rentable el negocio implementando estrategias. Estrategias que les diferencien en el mercado por sus productos, por sus servicios, respecto a sus competidores. Fundamentalmente estamos hablando de mejora competitiva. ¿Por qué mejora competitiva? Pues mejora competitiva a través de la variable ambiental, teniendo en cuenta las cinco fuerzas de Porter. Por supuesto, teniendo en cuenta los productos sustitutos de los nuestros, de los que estamos poniendo en el mercado, los actuales y los futuros, entrantes potenciales, teniendo en cuenta quiénes son mis competidores en estos momentos y en qué posición están ellos en el mercado, la posición que tenemos frente a los proveedores y la posición que tenemos frente a los clientes. Esto es un discurso que todas las empresas tenéis súper integrado, porque os dedicáis a esto. Ahora lo que queremos hacer es integrar la pata ambiental en este discurso, pero con este enfoque también. ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues porque yo creo que ya es más que conocido. La estrategia, el Pacto Verde Europeo es precisamente una estrategia de resurgimiento económico de la Unión Europea. Lo que pretende es incorporar desde afrontar los retos ambientales que tenemos como una oportunidad para el sector industrial europeo y volver a ser una gran potencia, ¿vale? Con un aspecto muy, muy, muy claro, muy importante, y es la neutralidad climática. Europa se ha marcado como objetivo ser neutral climáticamente para el 2050, y eso se traslada en un montón de iniciativas, herramientas, instrumentos, etcétera, a lo largo de todas las cadenas. Cuando hablamos de Pacto Verde, parece que estamos hablando de una cosa que está allí muy lejos, pero realmente esto es una estrategia que desde la Comisión Europea es muy clara, tiene identificadas todas las líneas de actuación y las tiene ya establecidas en un calendario concreto. Y además lo están aplicando. Y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? No se va a quedar ahí en ya veremos cómo funciona esto. No, no, esto ya se está aplicando. Hay 11 estrategias diferentes, 11 líneas de actuación diferentes, de las cuales 8 son fundamentalmente relacionadas con aspectos ambientales. La neutralidad climática, por supuesto, todo lo relacionado con un transporte más eficiente, seguro y responsable, una industria competitiva, ecológica y digital, y luego voy a hablar un poquito de esto. Inversión en un futuro ecológico, es decir, la reducción de la contaminación. Una pata muy importante para favorecer la investigación y el desarrollo ecológico. Todo lo relacionado con el sistema alimentario saludable, que es una línea de actuación muy, muy importante en Europa. La protección de la biodiversidad, la transición hacia una energía limpia y una nueva línea de finanzas sostenibles, que por primera vez se está trabajando con un compromiso muy claro. Ya hay iniciativas establecidas relacionadas con las finanzas sostenibles y va a ser un motor muy importante para el cambio. El objetivo, lo que decía antes, convertir los retos ambientales en oportunidades, retos ambientales de neutralidad climática, retos ambientales de escasez de recursos materiales, pero que a través de este eje de actuación de mejora ambiental, la Comisión Europea pretende obtener mejoras competitivas para todas nuestras empresas. Lo que digo,
El calendario es muy claro y se está llevando a cabo. Ya veremos qué pasa de aquí a más adelante con el momento puntual en el que estamos viviendo con la crisis energética, la crisis del gas y la guerra de Ucrania, pero mucho tiene que cambiar esto para que esto finalmente no sea una realidad. Se están trabajando diferentes herramientas e instrumentos. Os he comentado que hay 11 líneas de actuación que son diferentes, pero están todas muy entrelazadas, muy relacionadas entre sí mismas. Y un montón de herramientas e instrumentos que pasa lo mismo. Están todos muy entrelazados entre sí y una misma herramienta o un mismo instrumento puede dar respuesta a varias de las líneas de actuación. Estamos hablando de presupuestos nacionales ecologizados, verdes, en eso ya estamos trabajando desde todas las administraciones, identificando cuáles son los presupuestos verdes que estamos gestionando desde la administración, el ecodiseño, el ciclo de vida, la huella ambiental, que son temas relacionados con lo que vamos a ver luego posteriormente, tanto en los ejemplos de las empresas como en la exposición, estándares medioambientales de ecoetiquetado, más de lo mismo, todo lo relacionado con la digitalización, y productos y servicios y finanzas sostenibles. Luego tenemos aspectos relacionados con incentivos y subvenciones que desde todas las administraciones, desde la Comisión Europea, se están enchufando un montón de presupuestos para facilitar esta transición a todos los agentes, fundamentalmente las empresas. Una parte muy importante, reciclaje, reutilización, remanufactura, servitización, nuevas cadenas de valor, incrementar el valor de las materias primas y de los productos dentro del mercado. Almacenamiento de energía, hidrógeno limpio, etcétera. Vamos a ver luego ejemplos de Cegasa que nos va a presentar lo que ellos están haciendo en esta materia. Fiscalidad y señales de productos y una parte muy importante relacionada con la formación, la tecnología, la preparación del nuevo talento joven que sale al mercado en todas estas materias. Estas son las herramientas e instrumentos que se están poniendo en marcha desde con la Comisión Europea. En IOBE, hoy yo no vengo a hablar de IOBE, ¿vale? Esto voy a dar dos pinceladas porque el objetivo no es hablar de IOBE, el objetivo es hablar de lo que las empresas estáis haciendo. Ya he comentado, tenemos una estrategia de economía circular y bioeconomía pues, alineada con lo que desde Europa se está trabajando y fundamentalmente trabajamos con cuatro grandes iniciativas. Una iniciativa, el Basque Design Center, que es un... Las cuatro iniciativas son de colaboración público-privada, las que trabajamos con grandes empresas que nos permite generar conocimiento aplicado con ellas. Trabajamos en los nuevos desarrollos que se están dirigiendo desde Europa, intentamos aterrizarlos a las necesidades de nuestras empresas. Las grandes empresas tienen muchos recursos y además quieren ser pioneras en determinados aspectos y nos permite trabajar con ellas, generar ese conocimiento que posteriormente podemos trasladar a los demás. La parte de la ecoinnovación es una antena fundamental para nosotros. Estas son las luces largas. Lo que hacemos es intentar adelantar lo que de aquí a un futuro va a ser una necesidad para ir preparando a nuestras empresas. Trabajamos un montón de proyectos, varias de las empresas que están aquí han trabajado con nosotros en proyectos de ecoinnovación y precisamente esto es lo que les ha permitido también poner en marcha las actuaciones que nos van a presentar. PYME Circular Euskadi es la pata que nos permite hacer la transferencia de todo ese conocimiento a las pequeñas empresas. El 99% de las empresas en Euskadi y en Europa son pymes, pequeñas y medianas empresas. No podemos dirigirnos a todas esas empresas, entonces trabajamos con los agentes intermedios para poder llegar a estas pequeñas empresas. Y una parte muy importante de servicios avanzados, economía circular, vigilancia. Estamos enfocándonos a... Ya lo vamos a ver luego. Hay un montón de iniciativas europeas. Lo han llamado un tsunami transformador en materia normativa ambiental que se está trabajando desde Europa. Es un pequeño caos por la cantidad de información, de iniciativas y de líneas de trabajo que existen. Necesitamos tener una pata importante de vigilancia para poder estar al día y poder trasladaros a vosotros toda esa información más mascada, más digerida, que se pueda utilizar. Y eso lo hacemos a través del Basque Circular Hub. Además, también formamos a profesionales y formamos a jóvenes en estas materias. Y además también desplegamos ese conocimiento que hemos generado arriba en el Basque Design Center a través de herramientas y metodologías que podáis utilizar vosotros. Dentro de esta vigilancia y de este mascar, digerir de toda esa información, hemos establecido ya varios informes de vigilancia sectoriales en los que todos tienen una misma,
un mismo esquema. Hemos dividido todas las iniciativas europeas en 6 ámbitos de actuación. Uno relacionado con la transparencia ambiental y el posicionamiento, dirigido fundamentalmente a la información ambiental, información de rigor, de valor, que se tiene que trasladar a lo largo de toda la cadena hasta el consumidor final. Otro ámbito relacionado con el ecodiseño para una economía circular, en el que vamos a meter todo lo relacionado con nuevos sectores a los que les aplica la directiva de ecodiseño, nuevos criterios de economía circular que se están incorporando dentro de esa normativa, todos los estándares para poder hacer las mediciones relacionadas con la reciclabilidad, la reutilización, la potencial de remanufactura, la reparabilidad de todos los productos, todo eso lo metemos en ese cajón. Una línea fundamental relacionada con materias primas secundarias y gestión de residuos. Ya sabéis, en la economía circular el objetivo es mantener el valor y mejorar el valor de esas materias primas. En Europa somos importadores, 100% importadores de materias primas, no tenemos materias primas y las materias primas que necesitamos, además, que son las más tecnológicas, son muy escasas. Hemos visto una variabilidad, una fluctuación enorme en los mercados en los últimos años, nos lo van a decir ellos luego, fundamentalmente con metales, pero también con otro tipo de materiales. Y bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo importante en poder reutilizar las materias primas incorporadas en los residuos durante el mayor tiempo posible. Otra línea fundamental, que es la de descarbonización con enfoque ciclo de vida, la neutralidad climática. Ya se ha evidenciado que para poder llegar a la neutralidad climática en el 2050 necesitamos incorporar la descarbonización con alcance 3, es decir, toda la parte de materias primas y cadena de valor, no solamente fuentes de energía y eficiencia de los procesos, sino todo lo relacionado con los propios productos y el enfoque de ciclo de vida. Una línea fundamental de envases y embalajes, porque bueno, el tema del plástico ya sabéis que es prioritario, y otra línea importante de reducción de la contaminación. Todos los informes que vamos a sacar a partir de ahora van a tener este esquema, de tal forma que va a ser más fácil poder hacer un seguimiento de ellas y de las líneas de actuación. Insisto en que esto no es puro. Todas estas líneas dan respuesta a varias de las líneas de trabajo que se están desplegando desde Europa. Pero para poner un cierto orden y una cierta coherencia, nos ha parecido que es más fácil hacerlo de esta forma. Quiero señalar solamente 3 líneas de trabajo que se están desplegando desde Europa. Hay un montón, pero quiero señalar fundamentalmente 3. Una de ellas es la iniciativa de productos sostenibles. Lo que pretende es que en Europa la fabricación de productos sostenibles con información ambiental de rigor que se traslada a lo largo de toda la cadena de valor, desde las materias primas y en todas las fases del ciclo de vida, desde la obtención de los recursos de materias primas hasta cómo se va a hacer el fin de vida de esos productos, vaya incorporado en el producto y esté accesible para cualquiera. Con una iniciativa muy importante que es pasaporte digital de producto, ¿vale? Esto ya está en marcha. Hicimos un Ecosteguna específico sobre esta línea. Me parece que en mayo tenéis disponibles toda la información en la página web de IOBE. Esto ya es una realidad, ya se está trabajando con este enfoque. Otra de las líneas de trabajo que le he comentado antes es el reglamento de taxonomía y las finanzas sostenibles. Para que las empresas actuéis como cualquiera, necesitamos tener que alguien nos lo compre o que nos exijan que sea así por la normativa o que los clientes realmente nos lo valoren y nos lo compren. En este caso, lo que se ha hecho ha sido incorporar al sector financiero. El sector financiero está obligado a analizar la sostenibilidad de los proyectos que va a financiar con su dinero, porque va a tener unos requisitos que cumplir, ¿vale? Evidentemente no se va a empezar por todo, se empieza por unas determinadas áreas de actividad y por unos determinados importes, etcétera. Pero esto también ya es una realidad. Cada vez que vayamos a pedir un crédito cualquiera a nuestro banco, nos van a preguntar datos ambientales sobre ese proyecto y en función de cuál sea la viabilidad ambiental de ese proyecto, el crédito será mejor o peor. Y esto ya es una realidad. Otra de las iniciativas relacionada con la descarbonización que yo decía antes. El objetivo de descarbonizar toda la economía para el 2050 parece que está un poquito lejos al 2050. La realidad es que muchísimas multinacionales se están adelantando ya para diferenciarse en el mercado, se están adelantando ya a este objetivo y se están comprometiendo de forma voluntaria a objetivos de llegar a esta neutralidad climática
antes del 2050. Las grandes multinacionales no fabrican producto, lo único que hacen es ensamblar producto y dependen de los productos que el resto de pequeñas empresas están fabricando, ¿vale? Para ellas es muy fácil decir, no, no, yo llego a la neutralidad climática, pero lo que hacen es trasladar esa carga de neutralidad climática a lo largo de su cadena de valor. Son las pequeñas empresas las que se van a tener que poner las pilas rápidamente para poder llegar, para empezar a actuar, primero midiendo cómo están en estos momentos en materia de emisiones de CO2, pero con enfoque de ciclo de vida, nada de alcance 1 y 2, que es el fácil y el que hemos hecho hasta ahora, sino con alcance 3, y empezar a diseñar estrategias para poder dar respuesta a esas multinacionales. Porque los que no lo hagan van a salir del mercado. La realidad va a ser esta. Pero, ¿cómo estamos en Euskadi en esta materia? Yo no quiero poner esto negro, todo lo contrario. Yo quiero ser positiva porque además tenemos ejemplos de empresas que ya están haciendo las cosas, las están haciendo bien y están teniendo resultados. Pues en Euskadi estamos como en el resto de Europa. El coste de las materias primas en nuestras empresas es el mayoritario, con mucha diferencia, alrededor del 50 al 60%. Y depende del momento coyuntural en el que estemos. Cuando empezamos una crisis como la crisis actual con la guerra de Ucrania, la escasez de aluminio, la escasez de determinados elementos que vienen de Ucrania, la escasez de gas por parte de Europa, etcétera, pues los precios fluctúan y estos porcentajes pueden subir o bajar un poquito. Pero fundamentalmente estamos aquí. Mayoritariamente el mayor coste para nuestras empresas es el de las materias primas. Las que son más intensivas en energía pues tendrán un porcentaje mayor en el coste de energía. Pero más o menos la media es esta. Y esto es así en toda Europa. Por lo tanto, somos prisioneros del coste de las materias primas y de la accesibilidad de esas materias primas para nuestra fabricación, para nuestros productos. Pero en Euskadi consideramos que estamos en una posición bastante positiva para poder empezar a integrar todas estas estrategias dentro de nuestro día a día. Somos pequeñitos, pero estamos muy bien situados. Estamos muy cerquita de Europa. Fundamentalmente exportamos nuestra producción fuera de Euskadi al Estado y a Europa. Tenemos un territorio que está muy bien comunicado. El 55% de nuestro territorio está cubierto de masa forestal, es mayor que la media que hay en Europa. Tenemos un montón de costa. El 37% de los alimentos que consumimos los generamos nosotros. No tenemos un 100%, no somos solventes 100%, pero bueno, estamos en la senda. Son características que, bueno, que podemos pensar que son positivas, pero además tenemos un tejido productivo industrial, fundamentalmente con los mismos sectores industriales que los que desde Europa se están impulsando todas estas estrategias. Y tenemos un sector industrial responsable que ha hecho los deberes y los ha hecho muy bien a lo largo de todos estos años. En IOBE llevamos más de 20 años trabajando en ecodiseño. Y cuando digo IOBE, no digo IOBE. Los que están trabajando en ecodiseño son las empresas. Y lo que hemos intentado es ayudarles, facilitarles el camino para que ellos sean capaces de incorporar las estrategias de ecodiseño. Tenemos una trayectoria muy larga, estamos muy bien preparados. Consideramos que nuestras empresas son perfectamente capaces, están en una posición muy buena para poder establecer cualquiera de estas estrategias relacionadas con la eficiencia en el uso de materiales y la energía, la mejora de los procesos productivos, relacionadas con la mejora de sus productos y relacionadas con la, ya no mejora de productos, sino incorporación de nuevas funcionalidades de servicios a esos productos. En cualquiera de estas estrategias, y luego vamos a ver ejemplo, consideramos que tenemos un sector industrial que está muy bien preparado para ello. ¿Qué más tenemos? Pues este nuevo enfoque hacia la sostenibilidad, hacia la economía circular, etcétera, genera oportunidades desde la especialización. Estamos hablando de incorporar nuevos sectores dentro de nuestra cadena de valor, nueva tipología de servicios, nuevas formas de actuar. En Euskadi tenemos una trayectoria muy importante, muy larga de trabajo en clústeres, de trabajo conjunto, de compartir. Esta es otra de las fortalezas que consideramos que tenemos en Euskadi. Tenemos que integrar actividades nuevas en relación con sectores industriales que nosotros ya tenemos muy consolidados. Son sectores muy maduros, están perfectamente capacitados para hacerlo. Tenemos que desarrollar además nuevos sectores y nuevas cadenas de valor. Pero también estamos acostumbrados a hablar a lo largo de la cadena de valor. Y fundamentalmente tenemos que desarrollar sinergias entre otras distintas cadenas de valor. Pero bueno, llevamos años trabajando en esa sintonía. Y por supuesto,
todo lo relacionado con la economía circular, el sector digital, el sector energético, la electromovilidad, la bioeconomía, las finanzas sostenibles. Son nuevos campos de trabajo que se nos abren como oportunidades para poder establecer, encontrar nuestro nicho de mercado, nuestro hueco. Y por último, pues el entorno. Consideramos también que tenemos un sistema de innovación muy potente, hemos sido ejemplo en Europa, igual que el de la clusterización. Tenemos un sistema de formación universitaria de muy alto nivel. La ciudadanía está empezando a requerir, a comprar, le está empezando a importar los aspectos ambientales en su día a día, y tenemos una administración, unas instituciones, que no es que me quiera echar flores, pero bueno, que tenemos una relación muy estrecha, muy directa con todas las empresas, y con el objetivo precisamente ese, de facilitar su competitividad. Estos son los mimbres que tenemos y que han permitido que seamos capaces de poner en marcha una exposición de productos circulares ecodiseñados, que ya incorporan varias de todas estas estrategias de las que estamos hablando dentro de sus productos. El origen de esta exposición, que vamos a ver dentro de nada, fue el congreso de ecodiseño que hicimos en el 2020. En ese momento ya pusimos en marcha una exposición de productos ecodiseñados. El objetivo que teníamos entonces era hacer que fuese una exposición itinerante, pero nada más acabar el congreso en febrero nos encerraron a todos con la pandemia y se nos quedó la idea ahí. Ahora la volvemos a retomar y hemos vuelto a poner en marcha una nueva exposición, ¿vale? Tenemos más de 140 productos fabricados en Euskadi. El otro día alguien me preguntaba, pero esto no está fabricado aquí, esto viene de China, ¿verdad? Pues no, todos los productos que vamos a ver y más son productos fabricados en Euskadi, de más de 90 empresas. ¿Qué quiere decir que sean productos que han incorporado estrategias circulares? Pues eso, son productos que han incorporado dentro de su fabricación alguna estrategia circular y que además las empresas son capaces de cuantificar la mejora ambiental que esa estrategia les ha supuesto, bien comparativamente frente a algún producto anterior, una gama anterior, o bien frente a la media del mercado. No estamos diciendo que sean los mejores productos del mundo, no estamos valorando los productos, ¿vale? Estamos diciendo que son productos que han incorporado ya estrategias de economía circular, que son productos que se están comercializando en estos momentos en el mercado, que se están vendiendo y que las empresas están apostando por ellos, ¿vale? Luego lo explicaremos en la visita. Hasta aquí mi exposición. Lo importante es fundamentalmente dar la palabra a las empresas que son las que están trabajando en el día a día e insisto, a las cuales agradezco de verdad que compartan con todos nosotros sus experiencias y nada más. Eskerrik asko, Ana, zure hitzengatik. Bueno, decíamos que hoy el Palacio de Europa acogerá la cumbre de modelos urbanos sostenibles. En Vitoria-Gasteiz encontramos también buenos ejemplos de fabricación de productos circulares y ecodiseñados. Por eso, a continuación, vamos a conocer el trabajo desarrollado por el Servicio de Empresas del Ayuntamiento Gasteiztarra junto a María Fernández. Ekonomia zirkularra edatzeko ekimen aurkezpena. María, mesedez. Bueno, eskerrik asko, Ainhoa. Egun on guztioi. Kronometroa jarriko dut, nire burua ondo ezagutzen dutalako. Bai, hasiko naiz. Vale. Jarriko dut, jarrita. Edo ez. Es que recasco. En 10 minutos os voy a presentar los instrumentos concretos, las herramientas que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para vosotras, para las empresas, para ayudaros a desplegar la economía circular en vuestras organizaciones. Voy a empezar con una ayuda económica dirigida a pymes de aquí o que tengan algún centro productivo aquí. Ya veis que la de este año, bueno, fue en mayo el periodo de presentación de solicitudes. Suponemos que el año que viene pues saldrá parecido. Se pide una inversión mínima de 3.000 euros. La idea es apoyar proyectos de desarrollo de nuevos productos o servicios o bien proyectos de puesta en el mercado de esos nuevos productos o servicios. Por supuesto, tienen que estar
enmarcados en los ámbitos de la economía circular, ecodiseño, servitización, remanufactura, reparación, reciclaje avanzado, recuperación de materiales secundarios. Es muy importante, y también lo decía ahora Ana, ese enfoque de ciclo de vida que al final es la madre del cordero de todo esto de la economía circular, ¿no? O sea, es muy importante que el objetivo de lo que nos presentéis las empresas sea o reducir el consumo de un material o alargar la fase de vida de ese producto para reducir, entre otras cosas, los impactos de la fase de fabricación, o bien ya, si ponemos el foco en la fase de fin de uso, la fase de residuo, pues minimizar la generación de ese residuo o volver a meterlo en la cadena productiva. O sea, al final es sencillo, tiene que estar relacionado con algo de esto. Los gastos que se cubren, bueno, puede que digas, va, pues no me llaman la atención. Sí que es curioso que en este caso, como entran bastantes proyectos de prototipado y demás, entran incluso temas fungibles, o sea, materiales, suministros que no suelen entrar en las ayudas públicas. Temas de software muchas veces tampoco entran y nosotros pues los metemos. Bueno, ahora, hasta el 15 de noviembre, tienen las empresas que han presentado este año para presentar facturas para justificar los pagos. Es concurrencia competitiva, o sea, hay un jurado, se decide a quién se le da la ayuda, ¿no? Se van valorando los proyectos. La intensidad de la ayuda es interesante, es hasta el 65%, un límite máximo de 10.000 euros de financiación por empresa, y también es interesante esto, que el 20% del dinero llega cuando se te concede la ayuda y el 80% a la justificación. Entonces, digamos, un adelanto, ¿no? Muchas veces nuestras ayudas tendían a ser a hechos consumados, digamos, ¿no? Ya la presentación de facturas de gastos realizados, y esta, bueno, pues tiene también esa diferencia. No sé si luego os pasarán la presentación, pero ahí tendréis en ese caso el link, tenéis teléfono, si no luego me decís a mí, lo tenéis, bueno, en la página web está bastante claro, pero nos preguntáis cualquier cosa. Ah, bueno, antes de pasar a este servicio os diré que ayudas, o sea, en las dos ediciones, 2021 y 2022, de estas ayudas a economía circular, se han concedido ayudas a proyectos de lo más variado, desde una empresa que codiseña trajes de moto, aquí en Vitoria, vuelvo a ser Made in Euskadi, que decía Ana, que hay cosas muy interesantes que se están haciendo en nuestro territorio, hasta un proyecto pues, para el almidón, que es el subproducto de una empresa de transformación de patata, pues convertirlo en bioplástico, para que os hagáis una idea. Hay empresas, bueno, tienen casi todas un perfil industrial y los proyectos son muy variados. Otra herramienta que tenemos de apoyo a las empresas en economía circular es un servicio de asesoramiento para integrar la economía circular en el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Bueno, se hace primero un diagnóstico y se ve qué potencial tiene la empresa o en qué punto, digamos, del camino está de integración de las estrategias de economía circular en los procesos internos de la empresa. Y bueno, pues se ve si tú estás en un 1, un 2, un 3, si estás en niveles de excelencia o no, hasta qué punto está integrada la economía circular en tus procesos internos, como decía, y luego esto, que esto al final es muy interesante, cómo estás tú, y lo que nos interesa mucho a las empresas es cómo están los competidores, ¿no? Cómo estás tú con respecto a la competencia. Se seleccionan las oportunidades, los puntos en los que se ve que esa empresa puede ser fuerte, se puede, pues como digo, posicionar, se pone eso, digamos, en una línea de tiempo, ya haciendo una hoja de ruta, y se seleccionan ya actuaciones concretas para hacer un plan de acción. En este servicio de asesoramiento han pasado también el año pasado y este servicio también es nuevo, es del año pasado, de 2021. En estos dos años han pasado 21 empresas por el servicio. Esta semana y la semana que viene, que no le veo a Aida, que la semana que viene tenemos el martes una jornada en el Centro de Empresas de Jundiz para presentar este servicio a empresas industriales. El pasado día 27, o sea, antes de ayer, hubo una presentación para empresas de servicios y lo hemos hecho así porque precisamente hemos visto que la herramienta es cierto que está bastante pensada para empresas industriales, que es donde se puede sacar más mamía, ¿no? Porque al final la economía circular es hablar de materiales y bueno, pues se ve efectivamente, se puede trabajar de una forma más fácil en empresas con proceso productivo. Pero ya digo que este asesoramiento nosotros lo hemos trabajado con una trefilería, lo hemos trabajado con una clínica dental y en los dos casos ha funcionado, o sea que también os animamos a todos a preguntarnos por el servicio.
Por cierto, ahora mismo acabamos de sacar una contratación para hacer un servicio similar de asesoramiento en, digamos, ecodiseño del servicio turístico para empresas turísticas. O sea, que todos los sectores pueden trabajar en economía circular y deben hacerlo. Estas dos cosas que os he presentado son instrumentos dirigidos a empresas concretas, y esta transparencia es para que veáis que también a veces trabajamos con ese enfoque sectorial. Ya lo ha dicho Juncal, así que tampoco me voy a detener mucho porque, bueno, como decían tanto Juncal como Ana, aquí se trataba de dar, digamos, titulares, de pasar rápido sobre la información, porque las protagonistas hoy son las empresas, pero sí que, como decía Juncal, en el ayuntamiento pues hay personas que están gestionando, desde luego, todo lo que son los residuos de ámbito doméstico, pero también los comerciales y muchos de los industriales, bueno, no muchos, pero algunos de los industriales que acaban, por ejemplo, haciendo entrada en el vertedero de Gardelegui. Entonces, lo que se ha hecho es esa sinergia de colaboración, y hemos trabajado con sectores. Hicimos en 2018 un proyecto para reducir el consumo de envases de un solo uso en los hoteles, y además se fabricaron pues moquetas pues parecidas a estas para los hoteles, posavasos y una serie de elementos con PET reciclado. Se recuperaron, pues eso, como lo equivalente a 20.000 botellas de agua en forma de eso, de materiales que se fabricaron en Euskadi con PET reciclado. Hemos trabajado también, seguimos trabajando con los talleres de bicis. Es el único sitio de Europa que hemos encontrado, Vitoria-Gasteiz, donde se está recogiendo las ruedas de bicicleta, que son las únicas también en toda Europa que quedan fuera de los sistemas de gestión. Pues cuando vosotros vais al taller con la rueda de coche, ya sabéis que la recogen, ¿no? Pues ahí pagas una tasa y se hacen cargo de la gestión de ese residuo, ¿no? El sistema Cygnus, que conoceréis, que es, bueno, es conocido. Bueno, pues las ruedas de bicis son las únicas que se quedan fuera. O sea, nosotros decimos que es la única rueda que no es redonda, o sea, que no circula realmente, ¿no? Bueno, pues cada año estamos recuperando unas 11 toneladas de caucho y estamos pensando, ¿no?, trabajando también con ese sector local, productivo local, en qué podemos hacer. Hemos hecho separadores de carril, balizas, hemos hecho unas pruebas también para meterlo con otros áridos reciclados en el propio material de hormigón de los videgorris, y estamos ahí, bueno, pues dando vueltas para hacer ese cierre de ciclo a nivel local de los propios residuos que estamos generando en la ciudad. Y con tiendas de reparación tenemos también ahora un proyecto para casar un poco oferta y demanda, poner, digamos, de moda, así un poquito al estilo Wallapop, oye, ¿no?, pues las cosas viejas tienen su encanto también, y bueno, pues hemos hecho el proyecto con Pondu para fomentar, con un buscador de todos los negocios de reparación de Vitoria, para fomentar que cuando se nos rompe algo lo arreglemos, o por lo menos nos pensemos dos veces antes de tirarlo, convertirlo en un residuo con todo el impacto que se supone, y comprar otro con el impacto que supone fabricar otro, ¿no? Esos enlaces a YouTube, ahora, pues como digo, son minuto y medio cada vídeo, pero bueno, pues no era el momento, ¿no? Hay que dar paso a las empresas, pero yo sí que os recomiendo que echéis un ojo, si os pasan la presentación, y si no, pues me decís, o enredáis, porque está muy fácil de encontrar. Y son vídeos, la verdad, es que muy chulos, en los que nos hemos saltado un poco, yo creo, el estilo a veces pues un poco soso que tiene la administración o el ayuntamiento, y hemos ido, pues bueno, pues como decía Ana, a ilusionar a la gente con esto, que no se trata de echar la bronca, ¿verdad?, ni de ser, pues eso, pues aburridos, sino todo lo contrario, es movilizar a la acción, pero desde la esperanza y desde el buen rollo, que así funcionan las cosas muchísimo mejor. Y ahora os voy a presentar dos programas que son muy interesantes porque, bueno, porque lo son, pero traerlos aquí hoy es interesante porque los dos, y por eso los he dejado al final, nacieron hace 10 años con la Capitalidad Verde Europea. Uno es Ciudad Laboratorio. Este programa nació porque cuando visitábamos empresas muchas veces nos decían, si es que yo hago unos desarrollos tecnológicos de la leche, pero cuando los tengo que probar en entornos reales, joder, pues es que me encuentro con que me ponéis más trabas desde el ayuntamiento que no veas, que parece que voy a hacer yo aquí un edificio de la leche y es que solo quiero probar unas cosas. Entonces, bueno, pues hablando con los de Hacienda que llevan las ordenanzas del uso de vía pública, tal, con los propios compañeros de vía pública, pues se llegó a hacer algo así como a diseñar una especie de permiso temporal extraordinario para probar desarrollos tecnológicos en la vía pública, que, como digo, es fundamental para muchas empresas que están en niveles TRL, que es eso, ¿no?, de madurez tecnológica ya altos, a puntito de salir al mercado, pues para que prueben sus cacharros, que lo de cacharros lo suele decir mucho mi jefa, ¿no?, que prueben sus cacharros en la ciudad. Se han probado pues casi de todo, desde sistemas para monitorizar los cuadros de eléctricos tal de la ciudad, que estaban compitiendo con Philips en el mercado y era una empresa local,
hasta se han volado drones con unas luces especiales que veían el vigor de la vegetación, farolas solares, de lo último que ha entrado es un sistema de sensórica que se está probando en dos puentes de la ciudad, muy relacionado con la economía circular, para alargar, ¿no?, un poco mantenimiento preventivo y alargar la vida útil de esas infraestructuras. Y bueno, pues es un programa que quizás no se conoce mucho, pero es muy interesante. Os animamos también a que si tenéis ese tipo de desarrollos tecnológicos y creéis que sería interesante probarlos en la ciudad, pues para eso está. Evidentemente tiene que estar alineado con esa estrategia de ciudad green, tiene que tener interés público, ya digo, nivel de desarrollo tecnológico alto, y bueno, se valora también pues eso, pues que la empresa esté trabajando, digamos, en gestión ambiental. Esto lo abrimos así como de año natural, y bueno, pues lo que os decía, ¿no? El ayuntamiento pues hoy hace publi y te deja pues el espacio público para probar esa innovación que de otra manera igual es que no tendrías manera de testarla para sacarla al mercado. Y lo otro que nació también hace 10 años con la capitalidad verde es la comunidad Pacto Verde, que decía Juncal que estamos a puntito de llegar a 500, que a ver si, hombre, si os enrolláis y, ¿no?, y estos días del aniversario pues llegamos a 500, que es un número como más bonito. Y tiene una parte que son los premios, que estos nacieron un poquito después, en 2015, porque pensamos que a la gente hay que incentivarle y alegrarle un poco el alma, ¿no?, y esa palmadita en la espalda que yo creo que a todos y a todas de vez en cuando pues nos viene bien, ¿no?, que alguien nos diga, mira, estás haciendo las cosas bien. Entonces, son los premios, mañana viernes se acaba el plazo. Si alguno tiene algo de repente en la cabeza que dice, ostras, yo creo que me podría llevar premio con esto, por favor, presentad. Bueno, son eso, medidas de mejora ambiental que se hayan implantado este año o el año pasado. Estas son las líneas en las que tienen que estar enmarcadas esas buenas prácticas, o economía circular, o huella hídrica, huella de carbono, sensibilización ambiental, o soluciones basadas en la naturaleza. Esta diapo, esta os interesa. Hay tres categorías de premio: micro, pequeña empresa y mediana y gran empresa. Con el dinero que hemos podido conseguir para que tenga esa función un poquito de, pues como decía, ¿no?, de incentivo. Y ya digo, mañana se acaba el plazo. Se entregarán los premios el 14 de noviembre aquí en el Palacio de Europa, en el Auditorio Francisco de Vitoria, y los premios además van a ser absolutamente secretos hasta ese día. Es un día, de verdad, yo os animo a participar un año con vuestras buenas prácticas, porque el ambiente además que se genera ese día, el hecho de que nadie, salvo los miembros del jurado, conocen los premios, es muy interesante. Premios Pacto Verde, se ha llevado alguna de los que estáis por el público con sistemas, por ejemplo, de reutilización de agua, de secado de residuos con el calor que se genera en el proceso productivo, se reduce muchísimo el volumen y eso pues mejora infinitamente la gestión de esos lodos, por ejemplo. Ascensores ecodiseñados, made in Vitoria y made in Euskadi. Y ya digo, también ha habido iniciativas muy diferentes, muy variadas también de remanufactura, de máquinas de cobro, de servitización de máquinas de gimnasio, de empresas locales que mucha gente, si viene el 14 de noviembre, probablemente se va a sorprender de las cosas tan innovadoras que hay aquí. En primera fila tenemos también sentado un representante de una empresa que tiene premio honorífico Pacto Verde. Aquí lo mismo, tenéis la información, si os pasan la transparencia, si no luego me comentáis a mí o le comentáis a Juncal. Momento publicidad, el jueves que viene, cuando hablábamos de trabajar con sectores concretos, tenemos una jornada dirigida al sector de alimentación y economía circular en el sector de la alimentación. Nos ha quedado un programa estupendo, nos traemos a dos chefs estrellas Michelin que nos van a ayudar a cocinar con descartes y le van a dar un poco la vuelta a todo, representación de centros tecnológicos de Euskadi con unos proyectos impresionantes, y bueno, pues os animamos también a participar en esas jornadas, a tenernos en el radar y participar en las cosas que vamos organizando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María. Bueno, el título de la jornada organizada por IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, no puede ser más claro. Productos circulares y ecodiseñados, experiencias prácticas de empresas de Vitoria-Gasteiz. Y ahora sí que vamos a meternos en materia, vamos a escuchar a las empresas que ya tienen ese camino recorrido, que tienen experiencia,
y lo vamos a hacer de la mano de empresas como Laboratorios A y B, Vaillant y Cegasa. En el caso de A y B, la empresa nacía en el año 2001 dentro de A y B Innovative Solutions, cuando comenzó su actividad investigadora para elaborar y comercializar productos químicos y biológicos de uso profesional con bajo impacto en el medio ambiente y además también para las personas que los empleaban. También vamos a tener a Vaillant Saurnier Duval. Esta empresa se fundó hace ya bastante tiempo, en 1874, y desde hace una década comenzó la producción de un nuevo sistema de bomba de calor de alta eficiencia en edificios de nueva construcción o en la reforma de sistemas de climatización existentes con soluciones de muy bajo consumo energético. Y también tenemos a Cegasa, que es una marca alavesa con mucha historia, fundada en 1934 y que desde su origen ha sido una empresa relacionada con la acumulación electroquímica de energía. Pero nadie mejor que nuestros siguientes ponentes, pues para dar a conocer estos casos de éxito de economía circular. Tengo a Jon Kepa ya preparado. Jon Kepa Izaguirre, por favor, si eres tan amable, vaya acercándose al escenario. Él es director de calidad de I+D+I y responsable de sistemas de gestión en A y B Laboratorios de Biotecnología. Fuerte el aplauso para él. Y todo tuyo. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación, Ainhoa, y agradecer a Jove también, el que, bueno, pues una vez más, pues considere que tenemos algo que contar y que puede ser interesante para el público, ¿no? Y bueno, y hoy pues fenomenal porque jugamos en casa, ¿no? Muchas veces tenemos que ir a otras localidades y pues estar en Vitoria-Gasteiz, que tenemos nuestra planta productiva a 10 kilómetros en Jundiz y nuestros laboratorios, pues estar aquí pues genial. Vamos a ver, ya tenemos ahí. Vale. Bueno, la idea sería, un poco ya habéis visto, ¿no?, la presión que nos han dado las empresas para ver si podemos inculcar el tema del ecodiseño. Seguro que mucha gente de la que estáis aquí ya tenéis ese gusanillo y el que estéis un poco ahí con inquietudes, pues bueno, pues un poco si os podemos arrastrar a este lado, genial, ¿no? Un poco la presentación ahí iréis viendo un poco cómo la tengo distribuida. Y bueno, para los que no nos conocéis, ahí veis Laboratorios de Biotecnología. Somos empresa del sector químico y ahí ponía, somos el peor ejemplo. ¿Por qué el peor ejemplo? Bueno, porque si pusiésemos a diferentes empresas que harían diferentes productos y diríamos, a ver, de todas esas empresas, la que hace tornillos, la que hace maquinaria, la que hace edificios, la que hace tal, productos químicos, probablemente viendo qué información hay del sector, qué guías, qué todas las connotaciones, el mercado y todo, probablemente el sector químico nos pondría en el último. ¿El último por qué? Porque está sometido a una gran legislación que va como sector, legislación a productos. Hacemos productos para el sector sanitario, pues ahí hay registros de plaguicidas. Hacemos productos para el tema de plantaciones, registros fitosanitarios, zoosanitarios para animales. Un montón de requisitos, un montón de trabas que diríamos bastante tenemos con cumplir todo eso para meternos además en cosas de ecodiseño, ¿no? O sea, al final casi estás como muy reglado, muy, muy así, ¿no? Bueno, pues siendo casi el peor o el último que pondríamos de quién haríamos ecodiseño, nuestro ejemplo está que aún así se puede conseguir y de hecho fuimos en su momento la primera empresa del sector que lo consiguió y estamos hablando del año 2007, con lo cual mirar todo lo que ha llovido hasta ahora, todo lo que tenemos y bueno, pues eso, animar al resto de empresas de otros sectores o incluso del sector químico de que esto es posible. Me fija una transparencia de los productos que luego veremos en la exposición y sector químico como mobiliario creo que estamos con 21 productos, o sea que es un éxito de que hemos hecho tracción también a otras empresas y que estamos ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis nuestro tipo de productos, son para empresa profesional, productos de la línea de procesado, anticorrosivos, productos para baños, mantenimiento, limpiadores, desinfectantes, tratamiento de agua, recreativas, pues un montón de catálogo de más de 200 productos, de los cuales ya el 50%, más del 50% son productos ecodiseñados, con lo cual la trayectoria de estos 15 años pues tiene ahí un poco ese recorrido, ¿no? Una primera clave,
Yo os contaré cosas de lo que conozco, de lo que es mi organización, de lo que he visto y que he compartido también con otras organizaciones. Y claves para que si, desde el punto de vista de vuestras responsabilidades en vuestras organizaciones, quisierais aplicar ecodiseño, pues bueno, ver lo que nos ha funcionado a nosotros y quizás pueda encajar, ¿no? Si empezamos a ecodiseño en su momento que hicimos nosotros, vamos a ver, hay modelos, no vamos a inventar la rueda, no vamos a ver aquí a, ¿no? ¿Qué modelos hay? ¿Qué tenemos? Ya tenemos experiencia en ISO, normas ISO, ISO 9001, gestión de la calidad, 14001, gestión ambiental. Y luego, por aquel entonces, que además, curioso, si no lo sabéis como anécdota, todo este tema de ecodiseño con la norma de ecodiseño que hay ahora se fraguó a nivel de Euskadi. Y ya en su momento, además, había un anexo concreto para industria química por lo complicado que era esto para ese sector. Era la antigua norma, la 150.301. ¿Ahora qué tenemos? Pues los registros de diferentes que podemos tener en cada organización. Y aquí tenemos, nuestra experiencia está que todo se puede integrar, que no hay que llevar ecodiseño, no es una cosa aparte. Ecodiseño se integra con calidad, se integra con innovación, se integra con sistemas de gestión ambiental, todo se puede integrar. Y además, los que somos aquí de Euskadi, pues si también trabajamos con modelo de gestión avanzada de Euskaliz con los 6 elementos, también se puede integrar todo. Nosotros lo tenemos todo integrado y eso además facilita pues el día a día y facilita lo que podemos hacer. Entonces, si hay un modelo, nuestro consejo sería miraros en el modelo como espejo para ver lo que sí, lo que no, cómo aplica y sigamos ese modelo y podremos ecodiseñar de forma mucho más fácilmente. Segunda clave. Podríamos hacer ecodiseño de un producto, de una gama de productos, podríamos hacer, ¿no?, de ciertas partes. En nuestro caso, lo que hemos visto y estamos muy, muy orgullosos de ellos está integrar el ecodiseño en la propia estrategia de la organización. No limitarlo a una parte concreta. ¿Por qué además? Porque luego puede decaer en función de cómo vaya esa parte, tenga éxito o no éxito, o que solo lleve a una parte de la organización, pues eso podrá tener más o menos peso. Si somos capaces de incluir la propia estrategia de la organización, eso va a calar mucho más, va a estar integrado. Entonces, en nuestro caso, decimos, marcamos un poco dentro de la estrategia, ahí tenéis una foto, no se ve porque hay cosas confidenciales, pero para que veáis un poco el esquema, el mapa estratégico que tenemos actual vigente, y ahí, si pondríamos, veríamos cosas específicas de ecodiseño, de economía circular, de sostenibilidad, y eso no es que lo digamos y lo pongamos ahí en esos rectángulos, sino que en la parte de abajo tenemos planes de gestión específicos para traccionar sobre esas actividades. Esto importantísimo es una clave, por lo que decimos, porque si hay que hacer ecodiseño, tenemos que dedicar recursos de personas, recursos en instalaciones, hay que hacer pruebas, hay que poner productos, pues bueno, eso requiere que esté inculcado, ¿eh? Y aquí nos lleva una característica que siempre está, la dirección tiene que apostar por el ecodiseño, tiene que apostar por el tema de este enfoque de sostenibilidad. Fijar lo que os decía, nosotros empezamos con esto en 2007, ahora es una gozada, y una gozada. Yo veo hablar a personal del ayuntamiento, a Ana de Llobe, porque ya tenemos un montón de ayudas, un montón de guías, un montón de cosas, cuando aquello no había. Y aún así lo hicimos posible. Ahora es mucho más fácil, con lo cual no tendría que haber ninguna pega, ¿no? La clave, ahí lo he puesto como me quiere, no me quiere, ¿no? Como esa, cuando tiramos de la margarita, ¿no? Me quiere, no me quiere. El concepto de ecodiseño es concepto de ciclo de vida. No es que el producto, el enfoque tradicional de producto es un enfoque funcional, ¿no? Tenemos unas sillas, tenemos una mesa, un micrófono, para pasador, el ordenador, funcional, tiene una misión. Ecodiseño va más allá. Ecodiseño es, además de eso, porque es lo que se requiere, es que tengamos en cuenta el ciclo de vida completo. Y el ciclo de vida completo es que tengamos en cuenta nuestros proveedores, quiénes son, cómo son, de dónde ellos traen esa mercancía. Y eso, ¿qué hacemos nosotros? Seleccionamos, hay proveedores con los que trabajamos y hay proveedores con los que no trabajamos. Y hay proveedores, materias que cogemos y materias que no cogemos. Ecodiseño también es decir no y es rechazar ciertas opciones. ¿Por qué? Porque no encajan con la estrategia, por eso es lo importante que esté ahí metido, ¿no? Luego está, una vez que tenemos los proveedores, la selección de esas materias primas, de dónde vienen, en nuestro caso, su naturalidad, su baja peligrosidad, enfoque de sostenibilidad, si viene de cultivo, si es sintético, todos esos factores lo tenemos en cuenta.
Luego está en planta, cuando eso llega a las instalaciones, ¿qué hacemos en planta? Pues ahí lo ligamos con los sistemas de gestión ambiental ISO 14001. Entonces ahí vemos cuando hacemos las fabricaciones, qué agua utilizamos, cómo luego lavamos, cómo reciclamos esa agua, la segregación de residuos, un montón de cosas. Y eso va con el ecodiseño del producto también. Aunque el producto luego le veamos con unas características finales, pero todo esto va también. Es parte de su ciclo de vida, ¿cómo está? Con el enfoque de que eso ya lo hacemos para todos los productos. Hay productos que acaban siendo, que les podemos, digamos, el título de ecodiseñado, porque como comentaba antes Ana también, cumple una serie de criterios que debe demostrar y otros productos, pues al final igual no se puede conseguir porque hay ciertas limitaciones técnicas. Pero todo conlleva que en su ciclo de vida también conlleva mejoras de todo esto que comentamos. Importante luego la distribución también, ¿no? Ahí buscamos, tanto en la recepción de materias primas como en la distribución del producto final, el enfoque de huella de carbono, ¿no? Cómo van las cargas, cómo ponemos los palés, cómo mandamos los camiones, un poco. Y a raíz de eso luego veréis un ejemplo también de enfoque de producto, ¿no? Y luego, importantísimo, también hemos visto que es en el cliente final. Porque muchas veces damos el producto y decimos, mira, este es el producto, esta es la mesa, la silla, el producto químico, el limpiador, y ahí le tienes, ¿no? O le compramos y nadie nos informa de nada. Pero dentro del ecodiseño está que asumimos esa responsabilidad de que aún así tenemos que estar encima de que ese cliente utilice adecuadamente el producto. En nuestro caso, que la utilice en la dosificación adecuada, en los tiempos adecuados, cuándo se gasta, cuándo se retira, qué hace con el residuo, qué pasa con el envase, el producto es biodegradable, un montón de diferentes cosas que también ahí damos formación, hacemos guías, un montón de cosas. Porque al final somos los primeros interesados en que eso luego el cliente lo utilice adecuadamente. Si no lo utiliza adecuadamente, pues podrá estar a disgusto, no utilizar el producto o en su caso podría pasar a otras opciones. Entonces, el estar ahí también muy importante. Y bueno, y aquí tenéis el tema del certificado. Tenemos el certificado de ecodiseño. En nuestro caso es por AENOR porque teníamos los otros certificados. Y también esto es importante porque podríamos certificar o no certificar. Puedes tener producto ecodiseñado o tienes que acreditar. El tema que sea el certificado es un poco la garantía, la confianza que damos al cliente final. Es decir, mire, tenemos esto y aquí una organización que es AENOR que regularmente pasa por nuestras instalaciones, nos audita que estén los procedimientos, que estén los productos, que todas esas mejoras que hemos dicho, pues efectivamente lo miran y lo llevan a cabo, ¿no? Importante. Enfoque de Zoom. Si luego pasamos a la exposición, veréis algunos de nuestros productos que están ahí, algunos de otros productos también de otras organizaciones, productos químicos o cualquier otro de los productos que está ahí. A veces miramos, pero el enfoque de Zoom. Podemos ver un envase con un aplicador o un producto que tenga, a veces como consumidores, somos muy sencillos. Vemos que hay un líquido que lo movemos, más o menos viscoso, que tiene un color o tiene un color más o menos atractivo, que a veces lo abrimos y olemos, a ver si aquello nos gusta, cómo huele, y casi según eso nos dice, ¿el producto me convence o no me convence? Todavía ni siquiera lo hemos probado, ¿no? Que sería además esa funcionalidad. Bueno, en nuestro caso está que, un poco trasladaros que cuando vemos un producto hay mucho más detrás de ese producto, ¿no? Vamos a tener, en nuestro caso, utilizamos tecnologías limpias, el enfoque de la biotecnología. De hecho, somos AIB, laboratorios de biotecnología. ¿Y qué hacemos ahí? Quitamos parte química que hemos visto que podría ser peligrosa, que podría tener impacto ambiental, y la reemplazamos por biocatalizadores, que son enzimas, o la reemplazamos incluso por bacterias o hongos, que en algunos productos también incorporamos. Tema de química verde. ¿Y qué tenemos por el enfoque de química verde? Pues materias que son sostenibles, que vienen de cultivos, que no generan impacto, de alto índice de naturalidad. O sea, diferentes criterios que hemos puesto que también iría ahí. No va cualquier producto a esa fórmula. Van que reúnan los requisitos. Tema de colable, que también ha salido antes, pues también tenemos en la Unión Europea un reglamento de productos de ecoetiqueta europea. Y ya nos dice que productos, para un producto que pueda obtener la ecoetiqueta europea, te dice qué puede llevar, qué no puede llevar. Pues si ya hay gente que ha pensado en todo eso y sabe qué productos puede llevar o no puede llevar o qué consideraciones, lo mismo lo cogemos como modelo y lo metemos en criterios para esa fórmula.
Entonces, hay productos que no puede llevar, hay productos que sí, otros que están permitidos. El envase también tiene unas consideraciones. Nunca habríamos pensado, nosotros diríamos, hacemos el producto, luego el envase es lo que cogemos por ahí. Pues no, el envase tiene que tener unas características, la pistola dosificadora tiene unas características, porque luego eso hay que separarlo, hay que reciclarlo, tiene que estar. Entonces, hay mucho más alrededor. Y luego tendríamos los criterios de ecodiseño, lo que hemos dicho. Que todo lo que hay ahí, esa selección de proveedores de materias primas de huella de carbono, estaría dentro de esa fórmula. Y por eso es esa y no otra, que es lo que ha cumplido. Aquí tenemos un enfoque externo, lo que decimos, de ese ecodiseño, de requisitos que pedimos a nuestros proveedores, a nuestra gestión. Ejemplo, pues hemos puesto, esa sería la vista de uno de nuestros edificios de producción, donde están los laboratorios, y tenemos placas fotovoltaicas. Ahí lo que vimos era que dentro del análisis de aspectos significativos, pues el energético, que ahora vemos que está tan de moda y que todos decimos a ver cómo va a acabar eso, pues vimos que impactaba. Y entonces vimos cómo lo solucionamos. Pues esto era una de las soluciones que hay en el mercado. Ahora que tenemos que producimos el 70% de toda la energía que gastamos. Con lo cual, con eso abarcamos que podemos decir que todo nuestro producto ecodiseñado que está en el mercado tiene compensada la huella de carbono, porque es la electricidad la sacamos del sol, con lo cual pues es un logro y además que nos beneficia porque son ahorros. Y luego la imagen de abajo pues también es sacada esta misma semana, un camión que nos retira palés. Hacemos esa segregación de residuos porque dentro de los impactos de generación interna que tenemos de las materias primas que nos vienen en los palés de los proveedores, pues también lo mandamos a una empresa para que con eso lo revalorice. Eso por fuera, pero por dentro también hay un gran trabajo. Por eso es importante lo que os trasladaba de tener una norma que nos dé ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Y aquí es muy importante el tema de los aspectos ambientales, tanto de organización como de producto. Y entonces la norma, como guía, ya te dice qué cosas habría que hacer. Luego cada uno tendrá su propia metodología. Y esto es muy importante también porque a veces, como la margarita, cuando arreglas una cosa, igual desarreglas otra o descompensas otra. Entonces, este es el efecto de traslado de impacto. Y entonces hay que compensar todo. El hacer, tomar una decisión por aquí, te puede conllevar que, por otro lado, pues sea perjudicial y tenga otro tipo de impacto. Y entonces, ahí tenemos toda la metodología que hemos desarrollado con un montón de hojas de cálculo. Tenemos todas nuestras materias primas están clasificadas con lo que en su momento dijimos el número ABRA, de AB resultado ambiental, y tenemos unos indicadores. Y esto lo tuvimos que crear porque dentro del sector no había indicadores de las materias primas dentro del sector químico. Ahora sí, si vamos a diseñar una silla, cualquier material, cualquier cosa que vemos aquí, vamos y según sea de un tipo de plástico, polietileno, PVC, sea aluminio, sea acero, ya hay unos indicadores. Y con eso ya puedes decir que sí, que no, o que te puede salir desde el punto de vista de medio impacto. En su momento lo tuvimos que crear todo. Pero bueno, se puede conseguir, hay datos, es mucho esfuerzo, pero se puede. Ahora todo esto es mucho más fácil porque ya hay todo esto, ya se puede llevar a cabo. Y posibilidad de traslado de impacto es muy importante tener en cuenta. Para que veáis un ejemplo de que luego esto se lleva internamente, con todos los procedimientos, dentro de todos los procesos, lo que acabaría en una ficha de producto, que en este caso, pues bueno, hay una serie de actuaciones que se requiere. Siempre es detectar qué impacto ambiental tiene esa formulación, intentar disminuirlo. Y ahí habrá diferentes estrategias y hay que ver algunas, cuál es la más oportuna para que luego salga el producto y no perdamos el foco. Tiene que ser funcional. Si es un desengrasante, tiene que desengrasar a la altura de cualquier otro producto que está en el mercado, porque si no, no va a valer, ¿no? Y también en la parte de abajo veis cumplimiento legal, reglamentario de producto, importantísimo, os decía, todos los sectores y el sector químico, pues quizá ahí también con más foco, ¿no? Esto también es una de las virtudes del ecodiseño que te permite adelantarte a la legislación. Hemos visto que hay corrientes europeas, el Pacto Verde, eso va a acabar legislando cosas. Iba a decir cosas que no, por el impacto que tiene, por la generación de residuos, va a estar ahí. El entrar en corrientes de ecodiseño y que tengas todo esto en cuenta te permite adelantarte. Eso que te permite adelantar, tienes una ventaja competitiva
en el mercado, porque antes de que te cambie una legislación de que un producto igual lo tienes que retirar del mercado, o tienes que pagar unas tasas o tienes que hacer una serie de cosas, pues aquí ya lo tienes adelantado porque lo has trabajado desde antes, ¿no? Con lo cual es importante. Y bueno, pues veis las gráficas, pues que se hace el antes, el después, cómo varía, cómo tenía todo esto. Y bueno, un dato para que veáis aquí en la gráfica que tenéis a la derecha, pues digamos, lo que vamos consiguiendo a lo largo de los años como media de todos los productos que vamos ecodiseñando en el año, según nuestra cuantificación, estaríamos sobre el 15% de mejora en el impacto ambiental de esos productos, que es importante. Teniendo en cuenta que, bueno, aquí ya tenemos bajo algo que ya veníamos. Lo que nos dicen los datos está que de un producto convencional a un producto que podamos ecodiseñar, se podría llegar incluso hasta un 80%, con lo cual la importancia que tiene el dinámicas de ecodiseño e incorporar el tema del ecodiseño. Ejemplos de productos para que veáis. Con el enfoque de ecodiseño y viendo que teníamos productos que podían tener una huella de carbono elevada, para que tengáis el dato, un limpiador de suelos, un fregasuelos convencional, podemos estar hablando que puede tener un 90% de agua. 90% de agua y un 12% de diferentes materias que podamos tener, como media. Habrá más o menos, pero como media. Claro, mandar este tipo de productos al mercado y mandarlos a diferentes ciudades o diferentes donde están los clientes o lo que sea, pues estamos trasladando 90% de agua. De todo lo que vamos, decimos, vemos un camión, el 90% de ese camión va de agua. Una barbaridad. Entonces, con este enfoque dijimos, parece, y ahora lo vemos como normal, vamos a hacer productos concentrados, pero no concentrados, súper concentrados. Y ahí nació una gama, que es nuestra gama FastBio, que tiene éxito comercial, y es decir, el agua que la ponga al cliente. Entonces, cuando un cubo de Fregona, para que tengáis un dato, podemos echar 20 mililitros, 50 mililitros, es lo habitual del mercado, nosotros con ese tipo de producto echamos uno. Echamos un mililitro. ¿Cómo echamos un mililitro? Con una pistola. Con la pistola esta sprayer, una pistola, con lo cual ni siquiera hay que tocar el producto. Y con un envase pequeñito tienes probablemente para todo el año. Idea de fondo que hay aquí, que el concepto de ecodiseño, de minimizar huella de carbono, nos lleva a otra concepción de producto diferente que no hubiésemos llegado, con lo cual estamos innovando y estamos generando oportunidades de mercado que son muy interesantes. Y bueno, pues esto es la campaña que hicimos en su día, del ahorro de cartón, de plástico, huella un poco para que veáis. Entonces echamos el producto y el cliente pone el agua, que ya lo tiene. Tiene su red municipal de agua, que es buenísima, que lo ponga él, no trasladamos ese agua, ejemplo, ¿no? Y otra gama también que nos ha dado mucho éxito es la gama de ecosolventes. Por poner un ejemplo, dirigida al sector industrial, normalmente hay muchas etapas de desengrase, de limpieza, porque antes de pintar, antes de montar máquinas, antes de manufacturar, pues hay que desengrasar. Lo habitual es los disolventes además que han estado ahí prácticamente toda la vida. Todos conocemos disolventes y probablemente igual si pintamos algo en casa tendremos hasta algún disolvente por ahí. Entonces, estudiando también esto, vimos ahí hay un riesgo para el operario, hay un riesgo ambiental, hay que generar gestionar una serie de residuos peligrosos que generan esos disolventes, pues un montón de cosas. Entonces, cuando vimos qué producto hacemos a este respecto, decimos, vamos a trabajar en el ciclo de vida todo esto. Y vimos con una gama de productos que son libres o de bajo índice de compuestos orgánicos volátiles, con lo cual quitan la peligrosidad del producto, son productos que ya no estarían clasificados como peligrosos, en la exposición tenemos alguno de ellos, y luego no generan residuos peligrosos, además se evaporan menos, con lo cual tienen mayor rentabilidad para el cliente porque estira su uso de vida, y en el cómputo total salen más económicos, con lo cual un ejemplo claro también de que abordando un problema que estaba ahí, que no sabía nadie, porque daba por hecho que la funcionalidad de ese desengrase es con disolventes, enfocamos o tenemos otra visión y tenemos otra oportunidad de mercado, de diferenciación, de competitividad que podríamos tener ahí. Tienes también una gráfica a la derecha de lo que sería la línea de arriba, no sé si lo veréis bien, DD4126 es nuestra codificación interna, pues no tendría pictograma, no tendría frases de riesgos y comparados con otros disolventes tipo disolvente universal, acetato de etilo o alcohol etílico, con peligrosidades que está. Y que son los que sois de prevención de riesgos laborales o el tema medio ambiente, lo tendréis muy inculcado porque luego a partir de eso hay que tomar medidas de cómo eso se trabaja o está ahí, ¿no? Y bueno, sueños hechos realidad sería esta.
¿Quién nos iba a decir a nosotros? Una pequeña empresa de origen familiar, ahora estamos en segunda generación, que estamos aquí en un polígono industrial en Jundiz, que ahora estamos en 20 países. Ayer mismo tuvimos una delegación de Holanda, estamos con productos en China, estamos con productos en Jordania. ¿No veis las risas que estamos cuando hacemos las etiquetas? Claro, si sale todavía en chino, pues las risas. Oye, que te falta una H, que te falta no sé qué, porque no entendemos nada ni lo que ponemos en los productos, ¿no? Todo va con una consultora para que esté bien, pero bueno, que algo estaremos haciendo bien para que producto también, Made in aquí Gasteiz, pues pueda estar en todos esos países si está. Y luego también, un logro que tuvimos, pues en 2018 en Viena, fuimos Premio Europeo de Medio Ambiente. Precisamente por este concepto de ecodiseño, de integrar y de que esto lo vivamos en el día a día. Ayer también con marketing estaba diciendo, oye, tengo que estar en una charla a esto. Y digo, va a salir una foto que salimos los técnicos. Me decía, joder, ¿por qué no pones toda la empresa si todos estamos haciendo ecodiseño? Digo, tienes toda la razón. Digo, pero ya le he mandado a Ana la presentación y no la puedo cambiar, pero lo diré, ¿no? Todos estaríamos haciendo ecodiseño. Pero bueno, más de 20 años trabajando con estas ideas y si tienes la idea clara, la estrategia clara, te apoyas en las herramientas y ecodiseño es una clara de ellas, ¿no? Datos, pues ahí tenéis las ventas de los productos son los que más vendemos, prácticamente ya el 70% de nuestras ventas son productos con ecodiseño. Nuestro objetivo final sea que en los próximos años podamos llegar al 100%, a veces hay para aplicaciones concretas que no hay manera, porque lo que decíamos, hay productos bajo registro que te obligan a utilizar una serie de productos, pero bueno, intentaremos que así sea y bueno, pues éxito. Esto no es lo que yo os haya contado, sino que es éxito comercial, éxito de aprovechar oportunidades del mercado y que éxito, además, de mercados externos, muy importante. Si AIB no hubiese tomado la determinación de ecodiseñar, no estaríamos vendiendo fuera de nuestras fronteras, seguro. Y eso repercute muy, muy positivamente para nuestra cuenta de resultados. Y luego, pues también, todo esto que hablamos de ecodiseño no puede ser sino también alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS, pues también los metemos dentro de la estrategia y ahí tenéis pues algunos de ellos con los cuales contribuimos a través del ecodiseño. Y ahí un poco el título, ¿no? Dando tres vueltas por casa. ¿De qué viene esto? De que a veces un proverbio chino dice, si quieres arreglar el mundo, primero da tres vueltas por tu casa, ¿no? Vamos a empezar por lo pequeño, por nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Con nuestra humildad y vamos a trasladarlo, a hacer cositas y eso seguro que contribuye y bueno, pues aquí está ello. Y ya para finalizar esta última, lo que os decía, el equipo que estamos dentro del soporte técnico y de investigadores del ecodiseño, pero como bien me decía Estefanía de marketing, quepa, podrías haber puesto aquí la foto de todos, porque todos estamos de una u otra manera contribuyendo, la responsable de compras, el de almacén, todos estamos ahí contribuyendo, ¿no? Bueno, os ponía ahí mirada interior, todos tenemos cierta inquietud, o sea, esto de ecodiseño, si es que lo decimos, si sale todos los días, sale por todos los sitios, Pacto Verde Europeo, nos lo han dicho, o sea, hay inquietud, con lo cual, bueno, aprovechemos esa inquietud y aprovechemos la oportunidad, quizás ella, si no hemos estado, ahora es el momento y deberíamos estar ahí, ¿no? Luego, tema ecodiseño también es fomentar la creatividad y la mejora, porque no hay que ir a funcionalidad de productos, sino hay que ir a aspectos, a impactos y hay que pensar de otra forma. Recordad lo de huella de carbono, si no pensamos en huella de carbono que no tenía nada que ver con la aplicación de limpiar el suelo, no hubiésemos llegado a esos productos superconcentrados, ¿no? Con lo cual, lo importante que es esto. Hacerlo fácil y sistematizado, por eso modelos, las guías, la información que hay, empresas que ya estamos con ecodiseño, estamos todos abiertos para que si alguno tiene inquietud, oye, quepa, que quiero visitar AIB, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué tal? Lo hemos hecho incluso con competidores, ningún problema. Precisamente, pues, cuanto más estemos y más todos vamos a aprender, ¿no? Ecodiseño también es mucho comunicación, transparencia, se trabaja con datos, con información, pues hay que ver ese antes, ese después, esa mejora tiene que estar evidenciada, ¿eh? tiene que estar ahí. Integrar en la gestión, en la estrategia, fundamental. Si queréis hacer vuestros pinitos en vuestras organizaciones, intentar la gerencia, que la gerencia vea que esto es una gran oportunidad, que es futuro, que es competitividad, que hay es estar en Europa y entonces que a partir de ahí se esté integrado y estemos, ¿no?
y que luego, pues bueno, pues esos nuevos enfoques que os ponía ahí de enfoques de producto, pues te lleva a hacer producto diferenciado, producto que tiene otras prestaciones, otras connotaciones, además de la funcionalidad, y eso permite que eres diferente en el mercado y eres competitivo y aprovechas esas oportunidades de esos sectores de clientes, de consumidores que valoran muy mucho el tener un producto más seguro, que no tenga impacto ambiental, el no generar residuos peligrosos, todo esto lo podemos aprovechar. Y bueno, pues nos tenéis aquí cerquita y siempre que nos queréis visitar, pues encantados de recibiros y de enseñaros laboratorios y cómo lo hacemos. Y eso sería todo. Pues enhorabuena, Jon Kepa, Sorionak, puedes trasladar las felicitaciones a todo ese equipo. Y le he pedido a Jon Kepa que se quede aquí en el escenario porque luego va a participar en la siguiente mesa redonda, y al igual que los ponentes que van a venir a continuación. Vamos ahora con Marc Alavesa, con una marca con historia como es Fegasa, y voy a pedir por favor al director de I+D de Fegasa, Igor Cantero, si es tan amable. Señor Cantero, pues todo claro, suyo. Gracias. Le dejo el puntero. Muy bien. Y adelante. Gracias. A ver. Aquí está. Ya, estamos. Vale, bueno, efectivamente una empresa que lleva ya muchos años aquí en la ciudad. Todos conocéis la marca Fegasa. Llevamos desde el año 34 fabricando sistemas de almacenamiento de energía, aunque la empresa nació en Oñate, de los años 60 ya se vino aquí a Vitoria, aquí fue donde creció, donde se generó, digamos, el gran negocio que fue a continuación. Ahora quizás podríamos hablar de una Fegasa 2.0, porque allá por el 2014-15 pues hubo una serie de cambios bastante importantes y pasamos del negocio más tradicional de las pilas de consumo a lo que actualmente estamos haciendo, que está más focalizado en los mercados de almacenamiento más avanzados, en las baterías de litio-ion. También mantenemos la línea de los productos del Zincaire, que es otra tecnología diferente, y en ambas dos tenemos acciones o actividades en la parte de codiseño y es un poco lo que os voy a comentar. Actualmente estamos aquí en el Parque Tecnológico de Miñano, o sea, estamos en una planta de unos 7.000 y pico metros cuadrados, unas 100 personas y una parte de ellas, una parte importante, la gente de ingeniería, el equipo de I+D. También tenemos presencia a nivel internacional, aunque la fabricación la hacemos íntegramente aquí en Vitoria, tenemos delegaciones comerciales tanto en Europa como en Estados Unidos, Australia, y con proyectos ya instalados, de baterías instaladas a lo largo de todo el mundo, como podéis ver en todos esos puntos negros que se ven en todo el mapa mundi. Bien. Por haceros una idea del tipo de baterías, sobre todo para que las visualicéis, las pilas que estáis viendo a la izquierda, lo que pone Z8, son unas pilas pequeñas, más o menos manejables. Son para mercados muy concretos con muchísima energía y poca potencia. Pero en lo que son las baterías de litio-ion estamos más focalizados en los mercados, en el mercado estacionario. Son baterías de litio-ion, pero no para coches, sino para sistemas asociados a las energías renovables, tanto a nivel doméstico como ya a nivel de grandes instalaciones industriales. Como antes comentaba Kepa, realmente las empresas que trabajamos con elementos químicos, aunque la verdad es que químico es todo, y el agua es un elemento químico, ¿vale? Pero eso que la gente visualiza en su cabeza como los químicos peligrosos, los elementos químicos contaminantes, pues somos quizás las empresas que llevamos más tiempo preocupadas también por esta parte del ecodiseño y esta parte del reciclado y esta parte de la recuperación de los materiales. En muchos casos, incluso determinado por la normativa, ¿vale? En, en, en,
en el caso concreto nuestro, las baterías tienen la obligación de ser recuperadas, recuperadas de una determinada su vida útil por una ley que es válida a nivel mundial. O sea, ya no es una cosa de un gobierno local o un gobierno nacional, sino que es una normativa mundial la que obliga a recuperar. En el caso concreto de la economía circular, nosotros formamos parte de uno de los eslabones de la cadena, ¿vale? Nosotros estamos en la parte de fabricación. He adaptado un poco la figura que es más conocida de todas las etapas de todos los eslabones de la cadena para que se vea la diferencia de que hay, en el caso de las baterías, hay dos partes importantes. Uno es lo que es la fabricación de la celda y otro es lo que es la fabricación de la batería en sí misma. En el caso de las baterías de zinc-aire sí que hacemos todo nosotros, pero en el caso del litio-ion, por las evoluciones del mercado, prácticamente todas las celdas del mundo se fabrican en Asia, casi todas en China, una parte importante en Corea y Japón, pero sobre todo en Asia. Con lo cual es una etapa, digamos, que necesariamente está pasando por Asia, aunque hay muchos planes para poner plantas de fabricación aquí en Europa. Nosotros estamos focalizados en la parte de fabricación y, lógicamente, hacemos lo que nos toca, la parte del ecodiseño, pensando en el producto que fabricamos, pero también colaboramos en las otras etapas, estudiando, sobre todo apoyando un poco a los proyectos que pueda haber de reciclado de las baterías para de alguna manera ver qué se puede hacer con los materiales que están dentro. Trabajamos también en los análisis de una posible segunda vida. Como sabéis, una de las formas mejores de lograr un ecodiseño, de lograr o reducir el impacto medioambiental, es hacer que los productos duren mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, en este sentido, no solamente hemos ido cada vez más a baterías recargables con cada vez más ciclos de vida, lo cual permite su uso durante más años, sino que además se está explorando la posibilidad de que después de esa primera vida haya una segunda vida en la cual esas baterías también puedan ser utilizadas en otros campos, ¿vale? Aparte de todo ello, también nosotros en principio trabajamos directamente o colaboramos directamente en la parte de la recogida. Esta normativa que os comentaba antes responsabiliza al fabricante de la batería para que recupere o recoja las baterías que ha puesto en el mercado, ¿vale? Lógicamente nosotros como empresa fabricante no tenemos esa capacidad ni el equipo logístico ni todo lo que hace falta para hacer esa recogida. Entonces lo que hacemos es subcontratamos, pagamos a una empresa especializada gestora de residuos que es la que se va a encargar de hacer todo ese tipo de recogidas. Es decir, que cada vez que compráis una batería, dentro del precio de la batería estáis pagando una pequeña cantidad que es la tasa que nosotros después vamos a coger y le vamos a entregar al que se encarga de la recogida de estas baterías. ¿Por qué apostamos nosotros por la economía circular? Bueno, pues una de las cosas que nos mueve mucho y nos acelera mucho es el tema de las regulaciones, ¿vale? O sea, realmente se está moviendo mucho el tema regulatorio, tenemos que cumplir una serie de requisitos y si no los cumples te puedes quedar fuera del mercado, lo cual sería un desastre para nosotros. Y no solamente las regulaciones existentes, sino también las posibles regulaciones que se van a ir implementando en los próximos años. Una de las cosas que vamos haciendo con IOBE es viendo qué se está proponiendo, qué movimientos está viendo la Comisión Europea, qué borradores se están estableciendo, para que vayamos preparándonos para el día que lleguen estas nuevas regulaciones, estar listos y poder dar respuesta adecuada a las mismas. Lógicamente existe la sensibilidad medioambiental, nuestra propia, lógicamente no queremos que nuestros productos impliquen ningún impacto medioambiental, pero también a veces la de nuestros propios clientes. O sea, hay gente que sí que se preocupa por la parte medioambiental, no es todo el mundo, pero sí es un porcentaje importante. Y luego está el tema comentabas antes, el tema de la diferenciación en el mercado, ¿vale? O sea, una de las formas de diferenciarnos en el mercado, por lo menos a nivel de Europa, es a través de la reducción del impacto medioambiental de los productos que vendemos.
Desafortunadamente esto no es así siempre. O sea, hay países, sobre todo en nuestro caso, nuestros grandísimos competidores, donde bueno, de momento todavía la parte medioambiental les preocupa relativamente poco. Y eso hace que, bueno, de alguna manera, también tienen unas normativas más laxas y eso les permite ser más competitivos en precio, ¿no? ¿Qué proyectos estamos haciendo? Bueno, como decía antes, todas las baterías están ya pensadas y ya están trabajadas desde el punto de vista de ecodiseño desde hace muchos años. Por ejemplo, la eliminación de metales pesados como el mercurio es algo que se eliminó de las formulaciones ya en los años 90. O sea, hay una serie de elementos de ecodiseño que ya se venían implementando, pero dado que la sensibilidad está aumentando más cada año, vamos desarrollando proyectos en los cuales intentamos ir un paso más allá e ir mejorando más las baterías desde ese punto de vista. En la parte del Zincaire, es una batería primaria. Primaria quiere decir que es de un solo uso, es desechable. Sin embargo, aunque pilas desechables tienen mala fama por el hecho de que se generan muchos residuos, hay que analizar los datos con un poco más de detalle. Una pila de las nuestras está pensada para aplicaciones, como decía antes, de muchísima densidad de energía y muy poquita potencia, lo cual implica que una pila te va a durar en funcionamiento en continuo durante más de un año, dos, incluso dos años en algunos de los casos. Con lo cual, estamos hablando de una pila que sí es cierto que se desecha después de su uso, pero tiene un uso muy largo en el tiempo. En la misma aplicación, que hay algunos competidores que están apostando por hacerlo con sistemas recargables, para sustituir a la pila nuestra tienes que poner un pequeño panel fotovoltaico con una electrónica y una batería de plomo, cuya vida útil no suele superar los 3-4 años. Con lo cual, sí es cierto que dura más, pero estás poniendo un producto mucho más contaminante y que al cabo de ese tiempo también lo tienes que retirar del mercado y por lo tanto recuperar. En ese sentido, no siempre el hecho de que sea desechable significa que el impacto medioambiental sea mucho peor, porque los componentes que tiene nuestra pila son muchísimo menos fuertes desde el punto de vista medioambiental o mucho menos impactantes desde el punto de vista medioambiental que, por ejemplo, una batería de plomo ácido. En cualquier caso, nosotros lo que hemos ido trabajando es en cómo mejorar más todavía. Sabemos que los componentes principales no tienen mucho impacto, pero todavía hemos ido mejorándolo. Por ejemplo, hemos desarrollado una envolvente en la que eliminamos el plástico y buscamos fórmulas de mejoras dentro de la formulación, en el punto de soldadura, etcétera. Una serie de mejoras bastante significativas. Lamentablemente, esto nos lleva a un encarecimiento del producto, no mucho, pero sí lo suficiente como para que no esté resultando el éxito de ventas que nos hubiera gustado. O sea, realmente hay un punto de economía, de dinero, que hoy por hoy todavía hay mucha gente que, bueno, sí, es muy bonito, muy ecológico, muy bien, pero es más caro. Entonces, compro la pila más barata. Bueno, pues estamos en esa guerra, ¿vale? Todavía falta mucha concienciación, quizás a nivel de usuario final, como comentaré más adelante. Otro proyecto interesante en el que hemos estado trabajando es lo que comentaba antes, cómo recuperar y remanufacturar antes de reciclar las baterías de litio-ion. En este caso concreto, lo que hicimos fue un desarrollo de coger una de las baterías que fabricamos y proceder a su desmontaje y trabajando, vamos, viendo un poco cada una de las etapas, qué problemáticas tiene y qué posibilidades tiene eso de tener sentido, digamos, económico. En este sentido veíamos que lo más razonable es encontrar una segunda aplicación de la misma batería, es decir, que no tengas que hacer un proceso de remanufactura como tal. Si tienes que hacer un proceso de remanufactura que sea de los bloques de celdas completos, porque digamos que es relativamente fácil extraer esos bloques y esos bloques todavía podrían ser utilizados en otras aplicaciones. Si tienes que bajar hasta el nivel de reutilización de las celdas, ya lo tienes muy complicado, porque por seguridad y por uso, por diseño del sistema, esas celdas tienen unos niveles de soldadura muy importantes, precisamente porque tienes que evitar que se produzca un accidente durante su uso. Y eso hace que desmontar esas celdas sea muy complicado, energéticamente sea muy costoso
y al final no te merece la pena. Es decir, no llegas a tener un producto que luego realmente le vas a poder dar una segunda vida en condiciones. Con lo cual, no es siempre lo que a primera vista parece más evidente lo que al final digamos, te lleva a un resultado positivo. En cualquier caso, entendemos que es un tema que tenemos que seguir explorando y, de hecho, estamos ahora mismo trabajando en otros dos proyectos en los cuales ya trabajamos con baterías de automoción que no son nuestras, en función de ver cómo podemos proponer una serie de rediseños, de cambios en la forma de fabricar dichas baterías y cómo podemos recuperar o trabajar esas baterías para analizar esa segunda vida. Aquí ya trabajamos ya también de la mano de empresas especialistas en el reciclado y vemos un poco qué problemáticas se encuentran ya no desmontando una sola batería, sino en el proceso de desmontaje a nivel industrial. Y por último, otro de los proyectos que os quería comentar es un proyecto europeo en el que estamos participando, que me parece que es un proyecto bastante interesante, que básicamente el objetivo del proyecto es llegar a formar o crear una plataforma que interconecte a los fabricantes con los usuarios, con los recicladores y con los fabricantes, con la gente de mantenimiento, ¿vale? La idea es que haya un cruce de información que de alguna manera permita aprovechar mucho mejor las sinergias en todos los campos. Entonces, nosotros estamos pues, como un caso de uso, que es el caso de las baterías, hay otros casos de uso, que son diferentes electrodomésticos y demás. Y la verdad es que se está haciendo un trabajo bastante intenso, es un proyecto bastante grande con muchas empresas donde bueno, se está llegando un poco a tener esa plataforma que finalmente pueda ser una herramienta muy útil digamos, para los usuarios en los próximos años. Y ya no voy a enrollar mucho más, me voy a simplemente daros una serie de recomendaciones, quizás un poco personales o por lo menos basadas en la experiencia propia. Y tal vez no sea del todo políticamente correcto, pero lo cierto es que la clave está en el coste. O sea, como los números no den, lo siento mucho, pero el tema no va a salir. O sea, si no conseguimos que paguen por la diferencia o que lo que hagamos implique un menor coste o por lo menos no un sobrecoste, hoy por hoy la sociedad en su conjunto, no digo personas individuales, no tiene, digamos, la sensibilidad medioambiental que dice tener, ¿vale? O sea, todos somos ecologistas hasta que nos tocan el bolsillo. Y en ese momento dicen, no, mira, es que esto es más barato. Y esa es la realidad con la que nos estamos topando. Esta batería está muy bien, contamina mucho menos, pero esta es más barata. Me compro esta, ¿vale? Otro punto importante, no es un trabajo individual. No podemos trabajar exclusivamente desde un eslabón de la cadena. Tenemos que colaborar tanto con distribuidores, con usuarios, con recicladores, con transportistas. Hay muchísimos agentes en la cadena y no tiene mucho sentido que uno haga un esfuerzo brutal si luego el tema se va a quedar por el camino. También lo interesante es que hay que profundizar en el proceso. Aparentemente hay ideas muy buenas, tú coges un concepto y dices que esto está claro, esto es un tema muy, muy interesante, esto va a ser, pero luego cuando empiezas a indagar y cuando empiezas a entrar en los detalles, te das cuenta de que quizás haya cosas que te lleven a darte cuenta de que incluso puedes tener un impacto medioambiental más alto que el que tenías inicialmente porque hay algún proceso que no estabas teniendo en cuenta. Cosas que también tenemos que tener en cuenta es que, por lo menos en el campo de las baterías, que hay que ponerlas largas, hay que pensar a larga distancia, ¿vale? O sea, ahora mismo, en el campo de las baterías de litio-ion, estamos empezando, ¿vale? A nivel mundial, realmente todavía no hay un volumen suficiente de baterías como para generar todo el negocio que implica su recuperación, remanufactura y reciclado, ¿vale? Afortunadamente, se están empezando a poner las infraestructuras necesarias. De hecho, el otro día estuve leyendo un artículo y mostraba que las previsiones de los próximos, creo que era hasta el 2030, de los próximos años, es que las infraestructuras para el reciclado de baterías de litio-ion van a ser mucho mayores, o sea, con una capacidad mucho mayor que la cantidad de baterías para ser recicladas
que van a existir en el mercado. Las razones son, por un lado, que estas baterías acaban de salir al mercado y tienen una vida útil que tienen que sufrir, es decir, tienes que pasar esa primera vida e incluso una segunda vida para ver realmente que ya empiezas a tener una serie de residuos que tú vas a poder aprovechar. Pero es que la mayor parte de los fabricantes están siendo muy conservadores a la hora de decir el número de ciclos de vida que te aguantan las baterías. Y en automoción en general se estima que una batería te va a durar pues, del orden de 8 años, que es lo que te da más o menos la garantía, pero todos los estudios demuestran que estamos montando baterías en los coches que van a durar bastante más, ¿vale? O sea, que realmente el momento en el que empezaremos a tener grandes cantidades de residuos de batería se va a alargar en el tiempo. Entonces va a haber ahí un impasse que vamos a ver cómo se pasa, porque claro, va a haber inversiones hechas esperando recibir una serie de residuos que hay que tratar y esos residuos yo creo que van a tardar más tiempo en llegar, lo cual no es malo, pero el que ha hecho la inversión pues no lo verá igual que yo, lógicamente. Y por último, y yo creo que lo más difícil de todo, es que todo el mundo tiene que estar convencido. Yo veo a la administración muy convencida, veo que se están moviendo muchísimas cosas, muchísimas ayudas. Yo veo a IOBE, vamos, con las pilas muy puestas, nunca mejor dicho, que incluso nos está moviendo a las empresas, a nosotros nos está arrastrando muchísimas veces a hacer cosas y realmente vemos que sí, que son cosas interesantes, nosotros lo vemos. Pero yo veo que es muy, muy, muy importante que sea el usuario final, que seamos todos nosotros como personas los que nos demos cuenta de verdad de la importancia que tiene esto. Porque sin ese factor, todo esto no se sostiene, ¿vale? O sea, yo siempre me acuerdo de que cuando pusieron el sistema de recogida selectiva de basuras, hubo una queja generalizada en la ciudad, no estoy hablando de esta, porque yo vivo en Donosti, pero una queja generalizada en la ciudad de la subida de la tasa de basuras. Hostia, tío, si tú tienes 5 camiones en vez de uno, tienes que gastar más dinero para hacer una recogida selectiva. O sea, ¿queremos hacer una recogida selectiva o no? Pues eso cuesta más dinero. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de todo lo que nos estamos jugando. Y todavía hoy es el día, por lo menos en el mercado en el que nosotros nos movemos, y sobre todo en este país, que el dinero es el factor número uno. Y si lo que haces es más caro, de entrada, tiene muchas, muchas dificultades de entrar en el mercado. Hay pequeños nichos de gente que sí está dispuesta, pero la gran mayoría del mercado no está dispuesta a pagar más. Es más, si consigues sacar algo mucho más barato, aunque sea desechable y se tire, vas a tener un éxito brutal en el mercado, lo cual es bastante lamentable. Entonces, creo que tiene que ser un ejercicio por parte de todos y yo estoy seguro de que en el momento en el que todo esto ya cale en la sociedad y realmente la gente le dé importancia a esto, nosotros como empresas vamos a estar ahí, seguro, al 100%, porque nosotros siempre vamos a estar allá donde podamos conseguir que las empresas nuestras se mantengan y tiren para adelante. Y como una última reflexión, y que me preocupa bastante es, digamos, un poco la posición de Europa frente al mundo. Veo que en Europa pues, socialmente vamos mucho más adelantados, medioambientalmente estamos haciendo un trabajo excelente, pero estamos compitiendo contra otras regiones del mundo donde más o menos les da igual, o por lo menos bastante igual. Y no competimos en las más competimos en igualdad de condiciones. Nosotros nos encontramos con que nuestro principal competidor, que es China, consigue unos costes de fabricación y unas calidades de fabricación que en principio les permite venir aquí con unos costes muchísimo más bajos y es muy complicado competir cuando tú sí tienes que cumplir una serie de requisitos, tanto desde el punto de vista de fabricación, como desde proveedores, como desde normativas de regulaciones. Es decir, nos estamos poniendo muchísimas trabas que yo creo que son buenas, ¿vale? Porque nos llevan a un buen objetivo, pero tendríamos que buscar la manera de que el que no cumple con todo eso, de alguna manera se libra y juega con ventaja, ¿no? Pero bueno, es una discusión que quizás para otro debate. Y con esto, pues nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención.
Pues gracias a ti, Igor, por acercarnos a Cegasa, por las recomendaciones que nos comentabas y esas reflexiones. Y queremos escuchar también ahora al responsable de desarrollo de negocio de bombas de calor, Bayant Group, a Jaime Ruiz. Muchas gracias. Adelante, Jaime. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es hasta emocionante, ¿no? Para alguien que tiene cierta conciencia ecológica o de respeto al medio ambiente, ver sobre todo lo que se está haciendo desde las administraciones. Desde el punto de vista de la economía circular, bueno, nosotros somos una empresa que tenemos un largo recorrido en los aspectos que tienen impacto sobre lo que ahora consideramos novedoso como la economía circular, ¿no? Somos una empresa con casi 150 años de antigüedad. A lo largo de nuestra historia nos caracterizamos por haber desarrollado soluciones tecnológicas que han ayudado a la mejora de la eficiencia de los equipos, ¿no? De los cacharros. Hemos sido los lanzadores de desarrolladores de la economía, de la tecnología de centralización en calefacción, hemos sido desarrolladores de la tecnología de condensación y ahora estamos en el momento en el que somos pioneros en el lanzamiento de las nuevas tecnologías en refrigerantes naturales, ¿no? Entonces, como empresa, aquí veis un montón de cifras, pero estoy aquí hoy precisamente por uno de los puntos azules de aquel mapa. Tenemos en el mundo 10 centros de desarrollo. 10 centros de desarrollo donde tenemos capacidad para diseñar, investigar y desarrollar y fabricar equipos de todo tipo relacionados con la climatización. Somos especialistas en el mercado doméstico, pero podemos desarrollar cualquier tipo de tecnología. Tecnología de condensación en calderas, de biomasa, de cogeneración, de recuperación de calor. Y ahora mismo, la tecnología que más apoya, que está, digamos, en primer lugar para poder cumplir todos los cometidos o los objetivos de la neutralidad climática, es la bomba de calor. Todas las bombas de calor que desarrollamos en el grupo Vaillant-Sagnier Duval en el mundo se desarrollan en Vitoria. El centro de competencia de Vitoria, con más de 80 ingenieros, es aproximadamente el 10% de todo el equipo de I+D del grupo Vaillant-Sagnier Duval en el mundo, desarrolla todos los circuitos frigoríficos de los equipos que van a venderse, a fabricarse y a venderse en cualquier parte del mundo con todas nuestras marcas. Como veis, somos capaces de lanzar aproximadamente unas 50 patentes al año y tenemos más de 2.000 patentes ya en el mercado. En España somos líderes en el mercado de climatización, no solamente en productos, sino también en servicios. Voy a hablar muy poco de producto. Pero nos caracterizamos principalmente por el soporte que damos a instalador. Me pedía Ana que habláramos un poco también de cuál es el sector al que nosotros acudimos y cuál es la segmentación de clientes que tenemos, ¿no? Somos especialistas en producto, pero también somos pioneros en dar servicio en todo el ciclo de vida del producto, en todo el ciclo de vida de las instalaciones, desde la preventa, el soporte técnico en la instalación hasta la posventa, con más de 1.200 técnicos en el mercado español. Aproximadamente el 10% de esos 15.000 personas en plantilla del grupo estamos ubicadas en nuestro país. Trabajamos toda la gama de productos, ¿de acuerdo? Pero de este centro tecnológico en Vitoria, que tiene más de 20 años, antes éramos un centro productivo. Cuando yo empecé en la empresa hace 15 años, éramos aproximadamente, o eran 12 ingenieros en I+D, ahora son más de 80. Fabricábamos todas las bombas de calor que se fabricaban en el grupo, también entonces, pero ahora la bomba de calor es estratégica, ¿de acuerdo? Es el único producto que puede dar servicio o que puede facilitar todos los servicios de climatización y agua caliente sanitaria en un edificio de una forma sostenible, porque puede alimentarse exclusivamente de fuentes de energía renovables al alimentarse por energía eléctrica.
Desde el punto de vista de la economía circular, bueno, la postura de Grupo Vaillant-Sonnier-Duval es la de incorporarse a todos los planes que desde los gobiernos, desde la Unión Europea, desde todas las instituciones, principalmente como paraguas de la Unión Europea, se vayan lanzando. En la Agenda 2050 hay un aspecto, dentro de todos los que contempla para la neutralidad climática, hay uno que es la economía circular. Y hay un plan de acción de la economía circular que tiene como en el calendario unos hitos muy concretos. Nosotros, para conseguir esos, para sumarnos a ese calendario, a ese plan, lo que hemos hecho es lanzar un proyecto ahora, lleva en marcha más de un año, un proyecto para cumplir y sumarnos a cada uno de los objetivos que marca la Unión Europea, pero siempre más allá de las exigencias que ellos marcan. De tal forma que nosotros tenemos un proyecto específico dentro del grupo que se llama Economía Circular. Y entendemos la economía circular desde dos puntos de vista. Tenemos dos formas de verlo, ¿no? Se ha hablado aquí del ciclo de vida, de la reciclabilidad de los productos, pero hay dos puntos de vista sobre los que nosotros podemos tener impacto, ¿no? O una influencia. El primero es el material. Podemos entender la economía circular como la que obliga a que los materiales estén en uso el mayor tiempo posible. Cualquier materia prima que no sea desechado hasta que sea utilizado al máximo, que no tenga ningún aprovechamiento. O desde otro punto de vista, crear, diseñar, fabricar, construir equipos, en nuestro caso, que generen la menor necesidad de extracción de materia prima, ¿no? o de consumo de energía primaria. Esos dos puntos de vista nosotros tenemos impacto. En la parte de fabricación, lo que intentamos es que en todos nuestros procesos esos materiales sean reciclables. Tenemos unos objetivos claros hasta 2050 de porcentajes, luego lo veremos. Y desde otro punto de vista, mejorar la eficiencia de los equipos para que en 2050, lo vemos también después, aproximadamente haya una reducción de un 97% en el consumo de energías renovables por parte de nuestros equipos. Al final, la economía circular se puede manifestar de esta forma. Y frente a la economía lineal, en la que partimos de la materia prima y después de su uso acabamos desechándola, no tiene retorno, no tiene marcha atrás según la estrategia que se marca. Sin embargo, en la economía circular tenemos la posibilidad en cada una de las fases, en el suministro de material, en el diseño y fabricación, en la distribución y uso o en el final de vida del equipo, como hablaba antes Igor, que se puede incluso refabricar, digamos, ¿no? Restaurar los equipos que en principio estarían para ser desechados. Y nosotros nos planteamos la estrategia desde distintos puntos de vista. Tenemos una demanda de requisitos internos, una especificación interna y una especificación externa. Desde el exterior nos llegan normativas, principalmente. Tenemos que cumplir las normativas que marca la Unión Europea. Además, somos activos en todos los foros abiertos en la Unión Europea, en la IHI, en la European Heating Industry. Estamos activos en EPE en cuanto a gases refrigerantes. En todas las directivas participamos de grupos de trabajo para tratar de orientarlos en ese sentido. La demanda del cliente como factor externo esencial. Estoy de acuerdo con Igor en que es muy difícil concienciar desde cero o concienciar sin tener unos argumentos sólidos que sean capaces de equilibrar o de compensar el perjuicio económico que normalmente existe, porque todas estas políticas a los fabricantes nos obligan a fijar procedimientos de fabricación que nos generan un gasto, ¿no?, adicional. Pero tenemos que ser capaces de sacar a la luz esa conciencia ecológica que todos tenemos dentro. Yo creo que no hay nadie al que no le toque la fibra pues cuando vemos imágenes de desastres o imágenes de los montones de plástico que hay en el mar. O hace poco, la montaña de ropa en el desierto de Chile, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso tenemos que construir un mensaje, un discurso
y al mismo tiempo institucionalizarlo para que sea global y para que sea uniforme, para que nos sumemos todos como usuarios también a esa tendencia. Como requisitos internos, nosotros desde el año 2010 ya lanzamos un proyecto, el proyecto SEEDS, es un acrónimo que, como veis, forma la palabra, el plural de la palabra inglesa, que significa semilla, y que tiene unos distintos aspectos que tiene que ver desde la propia fabricación o el modelo de fabricación y diseño de nuestros productos hasta el impacto en la sociedad, el impacto en el personal interno de la empresa. Y desde el punto de vista de la visión, como decía Kepa también en sus conclusiones, yo coincido en que tenemos que ser capaces de incluir en la visión de nuestras empresas la sostenibilidad. Es decir, en el centro de la visión. Nosotros en la empresa teníamos hasta hace 4 años una visión, una misión, que en todos los centros de trabajo de la empresa, en los cientos de centros de trabajo que tenemos en todo el mundo, estaba expuesto, y cada vez que íbamos a trabajar, o sea, nos dábamos cuenta de nuevo, cada día, que la visión de la empresa era hacer los mejores productos de climatización y al mismo tiempo hacer cada vez más ricos a la familia que es propietaria de la empresa, porque no es una empresa no cotizada. Bueno, motivador no era mucho. Entonces, además lo veías día tras día y al final acabas soñando con que, joder, estabas, en cierto modo, podías llegar a pensar que estabas esclavizado porque el único objetivo de la empresa o de tu trabajo era que los dueños se compraran un yate. Hace 4 años se cambió esa visión, también es el propio consejo de administración, los dueños, los que lo establecen, ¿no? Pues decidieron cambiarlo y decidieron plasmarlo en una frase: trabajamos por un clima mejor. Y ya está. En cualquier mensaje de correo que mandamos, eso aparece como pie de mensaje y eso levanta la conciencia de cualquiera. Y lo he visto en mis compañeros, en cualquier nivel, los que trabajamos un poco más en desarrollo, que tienes más contacto con lo que ocurre en el mercado y con lo que somos capaces nosotros como empresa de crear para satisfacer las necesidades que tú ves en el mercado, es más fácil. Pero motivar a una persona que trabaja en un departamento muy operativo, ¿no?, pues es más complicado. Y ese tipo de cosas ayudan. Y luego, desde el punto de vista de estrategia o de modelos que se podemos lanzar, hay uno que llamamos el Six Green Rules, que es muy básico y simplemente los pongo y no entro en detalle, pero son las 6 reglas verdes sobre las que tenemos que fijarnos cada vez que pensamos en una nueva estrategia o en un nuevo modelo de negocio. De tal forma que si a mí se me ocurre empezar a analizar las posibilidades o el potencial que tenemos de vender una nueva línea de producto en el mercado, o de trabajar un nuevo segmento de mercado o con un nuevo canal de venta, tengo que fijarme en cómo puedo hacer para que esto no penalice nuestra filosofía de trasladar la mejor eficiencia energética posible. Tenemos que pensar en la durabilidad del producto dentro de ese segmento concreto, ¿no? Ayudar a nuestros clientes a que, bueno, eso de la obsolescencia programada, en nuestro caso, no se manifieste. La responsabilidad como hilo conductor de cualquier tipo de política de este tipo. El servicio, siempre tenemos que estar preparados para atender aquellas incidencias que puedan surgir como consecuencia o fuera de nuestra responsabilidad. El uso y el fin de vida, ¿no? Entonces, sobre esas 6 reglas somos capaces de establecer las estrategias. El proyecto SEEDS, Sustainability and Environment, empleados, o sea, sostenibilidad y medio ambiente, empleados, desarrollo, soluciones y sociedad. De tal forma que, como digo, somos una empresa sostenible, que lo tengamos aquí en la cabeza. Nuestra filosofía está siempre orientada alrededor de esa idea. Cuando tomamos una decisión, tenemos en cuenta que somos una empresa sostenible y que busca la sostenibilidad y trabaja por ella. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos los aspectos de impacto ecológico que podamos derivar.
y luego que eso se convierta en rutina, que se convierta en cultura, porque es la única forma de que luego salga de forma automática. Si tenemos que estar tirando de manual constantemente, al final nos convertimos en... somos muy rígidos, no somos versátiles y no somos capaces de adaptar nuestra filosofía a lo que realmente nos está pidiendo el mercado. Y son cuatro áreas. Trabajamos en el medio ambiente, clima neutral, o sea, neutral con el clima. Sobre la sociedad, tenemos que ser ambiciosos y pensar que todos nosotros, como individuos, como pequeña empresa, como gran empresa, como multinacional, tenemos un impacto sobre la sociedad, unos más que otros. No por el tamaño de la empresa tenemos por qué tener menos impacto, ¿no? En el caso de cualquier empresa, siempre tenemos un impacto en el medio ambiente desde el punto de vista del producto que acabamos reciclando o no, pero también desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, ¿no? Del día a día. Nosotros tenemos un impacto sobre la sociedad cuando somos capaces de generar un confort en la vivienda, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de ese impacto sobre todos nuestros clientes finales. Los empleados, por lo que he dicho y por otros motivos, trabajar en un buen ambiente es esencial y lo trabajamos todos los años. Hay una forma de medirlo. Estamos dentro del proyecto europeo que mide la satisfacción en las empresas, que entiendo que la mayoría de las vuestras también estará. Y en cuanto al desarrollo de soluciones, por supuesto, eso se da por descontado. No quiero hablar mucho de producto porque quiero dar por sentado y que penséis que estoy hablando de esto precisamente porque ya hemos pasado la etapa o la fase de tener una gama de producto totalmente, no voy a decir totalmente sostenible porque no lo es, tenemos calderas de condensación que queman gas, pero sí que en cada tecnología somos punta de lanza en lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia y, por lo tanto, la reducción del consumo de materias primas. Por hablar de dos indicadores, de un indicador concreto, las emisiones de CO2. ¿Cómo fijamos objetivos en las emisiones de CO2? Hay dos formas de... nosotros tenemos capacidad para influir en emisiones de CO2 directas e indirectas. Directas en cuanto a lo que nosotros como empresa generamos. El tema de placas solares, evidentemente, que tu empresa acabe siendo totalmente neutra, es perfecto. Nosotros tenemos un objetivo para en 2050 no consumir, o sea, que toda la capacidad energética provenga de energías renovables. Mientras tanto, nos establecemos un hito intermedio en 2030 y decimos, bueno, estamos reduciendo esa con todas las fábricas, la capacidad de fabricación que tenemos, trabajar con energías renovables a corto plazo es muy complejo. Entonces nos fijamos un hito intermedio hasta el cual pensamos en un proyecto de deforestación en Centroamérica, en Sudamérica, aquí nombra uno en Panamá concreto, pero hay varios planes en Sudamérica y Centroamérica para forestación de áreas en esas zonas que compensen las emisiones de CO2, ¿no? Es un compromiso plasmado en un proyecto concreto y con un indicador. Sabemos que tantos árboles montemos, estamos compensando las emisiones de CO2. Y desde el punto de vista indirecto, lo que os decía, al final, por un lado, la legislación está empujando a esto. Nosotros, como partícipes del desarrollo, la elaboración de esas normativas desde los grupos de trabajo europeos y nacionales, fomentamos que sea así. Pero al final, el mercado y nosotros mismos nos vamos a ir a sistemas que utilicen prácticamente en exclusiva fuentes de energía renovables. La bomba de calor, sobre la que quiero apoyar el discurso hoy, porque es lo que desarrollamos en Vitoria, ya puede ser un sistema que utilice 100% de energías renovables. Si tú combinas en tu casa una instalación de autoconsumo aislada de la red y tienes una bomba de calor para generar agua caliente, sanitaria, calefacción y refrigeración, ya tienes un sistema neutral con el clima, totalmente, en explotación, ¿vale? Pero claro, hay muchos productos que todavía tienen que seguir reemplazándose. El parque de nosotros controlamos 2 millones de calderas en el mercado, de los cuales más de 1 millón están sujetos a un contrato de mantenimiento. Pensad en vuestras viviendas, si vivís en un piso, un apartamento, la dificultad de sustituir una bomba de calor por una caldera por una bomba de calor, ¿no? Es un equipo
de unas dimensiones que hay que colocar en el exterior, no es sencillo. Entonces trabajamos por buscar fórmulas que nos permitan que esa reposición sea más sencilla, pero el recorrido es muy largo en la reposición. Entonces, desde el punto de vista de indicadores, porque queríamos hablar también de qué objetivos se han conseguido, voy a hablar de los objetivos que tenemos a 2030 y centrarme en concreto en los que tiene que ver con el medio ambiente. Al final, reducimos un 40% el consumo energético en plantas de producción, las plantas de producción propias, reducimos un 50% las emisiones de CO2, como hemos visto antes, y la electricidad la generamos un 100% de fuentes de energía renovables. Ese es el objetivo en cuanto al medio ambiente. Luego tenemos otro en cuanto a los otros pilares del proyecto, empleados, desarrollo de soluciones y sociedad, del que destaco uno, como es que más del 90% de los materiales de la bomba de calor sean reciclables para 2030. Algo que tiene un impacto muy, muy claro. Y otro, porque se ha hablado también aquí de IoT, de digitalización, de todo lo que tiene que ver con... Dentro de este panorama parece que hay cosas que están más enlazadas y menos, pero el caso de la conectividad para nosotros es muy importante, porque a través de la conectividad, un ejemplo, si tienes un equipo en casa y está controlado por remoto y el servicio de mantenimiento, el servicio técnico, es capaz de gestionar, primero de conocer el comportamiento a través de las señales que manda y luego de intervenir en la instalación para mejorar los parámetros y que finalmente tenga como consecuencia un ahorro, pues evidentemente eso es consecuencia directa de la conectividad del equipo. Y en eso el IoT tiene mucho que ver, ¿vale? Entonces, el 70% de nuestros equipos, estamos hablando de esos 2 millones de equipos en campo, que muchas veces son calderas antiguas, muchas veces son calderas que no tienen la posibilidad de hacer una conexión porque no hay una pasarela que te conecte, que te comunique con ella, pues ese compromiso es así. Y luego, en cuanto a sociedad, pues bueno, abrimos programas de cooperación, estamos con aldeas infantiles desde hace años y vamos a empezar un proyecto con WWF, la Fundación del Mundo Salvaje. ¿Lo conocéis? Es la ONG que tiene un panda como en el logo. Y seguimos trabajando en ese tipo de temas. Lo poco de producto que quiero hablar como proyecto es de esto. La bomba de calor. Desde hace más de 10 años, bueno, los 15 años que llevo en la empresa, más de 15 años, llevamos desarrollando bombas de calor dentro de la empresa. Desde el momento en el que yo empecé, que trabajamos con refrigerantes que ahora están prohibidos dentro del ciclo de frigorífico. Refrigerantes que ahora lo que está prohibido porque es contaminante y porque está penalizado. Ahora mismo, si quisieras reciclar un equipo de aquella época, pues tendrías que pagar por el gas refrigerante. Existe un calendario también de eliminación de gases refrigerantes que nos lleva a la eliminación de aquellos que tienen un índice de calentamiento global, un GWP, por encima de 675. Está pensando si es 675, 700, 700 y pico, porque justo hay un refrigerante que está ahí en el límite. Pero nosotros hace 2 años ya desarrollamos unos equipos que van a... No hablamos de 700, no hablamos de 2000, que son muchos equipos, muchos refrigerantes como el R410 que está ahora en el mercado. Hablamos de refrigerantes naturales que tienen un impacto sobre el calentamiento global de 3, es decir, prácticamente nulo. Es un refrigerante natural. Al ser un refrigerante natural, no tiene una manipulación, no es una mezcla de sintéticos, ¿de acuerdo? Que son productos químicos desarrollados para obtener una mejor eficiencia en un ciclo frigorífico. Este refrigerante se viene utilizando desde hace años en sistemas industriales, pero ahora hemos sido los primeros que lo hemos incorporado en nuestras bombas de calor domésticas, ¿no? Y veremos si el mercado nos sigue. Hay otros refrigerantes en los que se puede trabajar, pero nuestra apuesta es clara. Y no quiero contradecirte, Igor, pero es el producto... No es el más barato, no vendemos, nunca hemos vendido más baratos. De hecho, somos las 2 marcas probablemente más caras del mercado. En el segmento premium tenemos posicionamiento en todas las áreas de precio, pero
es un equipo que no es barato. Y sin embargo es el equipo que mayor demanda ha generado en el mercado. Hemos ganado 4 puntos de cuota de mercado desde que lanzamos estos equipos. Yo creo que al final, si nos apoyamos en un discurso que tiene una parte de emocional, tiene una parte de filosofía y tiene una parte de bolsillo, ¿no? Porque también podemos trasladar el discurso a que es más eficiente y puede ahorrarnos dinero. Produce agua caliente a más alta temperatura, podemos utilizarlo en una instalación con radiadores, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de discursos nos han ayudado y hemos podido hacer una introducción fantástica en el mercado hasta el punto de que ha superado nuestra capacidad de fabricación. Y otro punto de vista con respecto a esto también, y por poner en valor también la posición de Vaillant Senior Dual en España, es el servicio. Cualquier discurso que nosotros lancemos a la hora de vender un producto, cuando tenemos la posibilidad de seguir en contacto con el usuario final a través del servicio de mantenimiento durante los años de vida de los equipos y hasta que llegue el momento de la reposición de ese equipo, pues ahí tenemos que trabajar mucho este discurso. Y por un lado, evidentemente, nosotros queremos hacerlo para vender más y para que acabe cambiando su equipo por uno de nuestra marca, pero también tenemos que ser conscientes de que ese discurso está generando una cultura, ¿no? Y esa cultura es la que al final genera esa red que nos facilita todas las cosas para conseguir los objetivos que nos marcamos dentro de la economía circular. En cuanto a recomendaciones, me da un poco... Quería quitar la palabra de recomendaciones, no soy quien para recomendar nada, pero igual si yo pienso en cómo empezaría a trabajar en esta línea de la sostenibilidad, lo podía plasmar, y es un gráfico, no es mío, es un gráfico del grupo, lo podríamos plasmar desde un punto de vista piramidal, ¿no? ¿Qué necesitamos abajo? Necesitamos que todas nuestras fábricas, los departamentos de back office, la red de ventas, todos conozcan esa filosofía, conozcan los objetivos, tengan los argumentos para poder trasladárselo a los clientes, que las plantas sigan esas normas que habéis comentado, las normas que son oficiales y alguna más allá que nos posicionan como empresa más sostenible, porque eso nos permitirá medir todo lo que nosotros establezcamos como una estrategia, puede llevar de la mano unos indicadores y nos permite medir. Lo que podemos medir, podemos plantearnos objetivos y podemos perseguirlos y conseguirlos. Lo que no medimos se queda en pura filosofía y al final no vamos a saber, y es lo que nos está ocurriendo, porque hasta ahora en el proyecto SEEDS tenemos muchas áreas de trabajo que siguen la filosofía y el modelo de negocio planteado en ese proyecto SEEDS, pero al trabajar muchas veces por silos, lo que no existía era una interconexión orientada a conseguir el objetivo de economía circular, ¿no? O trabajar en el área o dentro de la rutina de la economía circular. Entonces, el proyecto de economía circular lo que hace es recoger todos esos pequeños proyectos y unificarlos y aportar parámetros, indicadores únicos. Entonces, orden, ¿vale? Orden, luego ponerlo en el centro. Hablamos de estrategia. Cada vez que tomemos una decisión, que tengamos en la cabeza, si estamos en una reunión de 8 personas, con que una de ellas saque el tema, realmente funciona así. No hay un manual que nos diga cuando estamos estableciendo una estrategia desde el punto de vista de ideación, ¿no? Cuando trabajas en marketing o en desarrollo de negocio, trabajas sobre necesidades de mercado que estás identificando y que tienes que traducir en un desarrollo que suponga una solución a esa necesidad, ¿no? Una respuesta. En ese proceso, que es un proceso de ideación, no existe un manual como el que existe en I+D para desarrollar un equipo. Entonces, ahí es donde tiene que estar siempre en la conciencia y sacarlo a la luz cada vez que se está hablando de un tema. Y cuando sale al principio, puede llegar a convertirse, como ocurrió con el desarrollo de las bombas de calor de R290, al principio surgió ese como valor, como propuesta de valor, y ha seguido estando y ha sido el centro del discurso del lanzamiento de ese producto. Y por último,
buscando un clima mejor, esa es la visión. Es decir, si en la punta de la pirámide, en nuestra visión de empresa, está ese discurso, está trabajar dentro de la economía circular, lo tenemos hecho. Seremos mejores o peores, pero tenemos los mimbres para llegar a hacerlo. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Jaime. Bueno, todavía queda alguna recomendación más por decir. Bueno, ya tenemos aquí a los tres sentados, pero voy a pedir que se acerquen al escenario Juncal y Beas, por favor. Juncal es Gasteizko Udalako enpresen zerbitzu buruak y también Ana Mezo, responsable de la línea de trabajo con Pymes de IOBE, la Sociedad Pública de la Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. ¿Por qué? Pues porque hemos preparado una mesa redonda que lleva por título Aprendizajes y Recomendaciones. De ahí le decía yo a Jaime que todavía vamos a seguir recomendando. Ikaskuntzak eta gomendioak esperientziatik. Bueno, pues nos habéis contado un poco lo que estáis haciendo en cada una de vuestras empresas, pero aquí me imagino entre el público que hay gente pues, que igual se quiere iniciar, ¿no? ¿Qué consideráis? Si realmente consideráis que este camino que vosotros ya estáis recorriendo abre realmente la puerta a la competitividad de vuestras empresas. No sé, empiezo igual por ti, John Kepa. Mira, sí, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba en la exposición, somos un ejemplo claro de que eso es así, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero está, desde ese que hemos visto que también con el resto de ponentes, hay que tener cierto convencimiento en la casa, que la dirección esté implicada y que se vea que es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Con ese enfoque de decir, oye, como empresa nos queremos posicionar porque queremos ser parte de la solución o parte del problema y queremos por esa inquietud interna como empresa y que luego eso sí podemos, hay metodologías, hay ejemplos, hay nuevos enfoques que hacen que encuentres nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades, otros enfoques de producto, como hemos visto, y que pueda ser obtener esa diferenciación y que pueda ser en una organización mucho más competitiva. O sea que, sí. Igor. Sí, a ver, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que actualmente la evolución de los productos que estamos vendiendo es rapidísima. O sea, el mercado nos obliga a estar continuamente sacando mejoras, innovaciones y demás. Y hay una serie de elementos que es como el tema medioambiental, que es uno de los elementos que puedes utilizar en esa carrera, que además hay que tener en cuenta que por lógica, digamos, general, está también impulsada por las regulaciones, digamos, gubernamentales o de quien corresponda. Y eso también en sí mismo es otro acicate más para sacar un nuevo producto y, por lo tanto, una nueva mejora. Y estamos en esa carrera continua. Luego, esta es una parte más de esa carrera que hay que tener en cuenta e introducirlo dentro de todo ese sistema de innovación. Jaime, ¿tu opinión? Sí, yo lo tengo claro. En la línea de lo que dice Igor, nos permite anticiparnos y la muestra es lo que he comentado, es decir, cuando tienes una filosofía implantada, y tus áreas, tus líneas de desarrollo la siguen fielmente, sin pensando evidentemente en el impacto que puede tener o en la repercusión que tiene después cuando te presentas en el mercado, ¿no? Pero sin pensar en la parte negativa puramente económica o puramente, porque eso siempre se puede mejorar, siempre puedes aplicar procesos de mejora. Entonces, nos ha permitido anticiparnos a directivas. Estamos posicionados mejor que nadie para, joder, si esto ya lo estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la economía circular, lo que os digo, el proyecto SEEDS que viene desde 2010, ¿qué tenemos que hacer para entrar en el ciclo de la economía circular? Ordenar lo que ya tenemos, poco más, ¿no? Y luego entrar en las directivas que están directamente relacionadas con la economía circular. Y luego, desde el punto de vista del usuario, porque yo estoy convencido que todos tenemos esa conciencia que decía, o casi todos, y que aflorarla es cuestión de acertar. Y creo que está en nuestra mano hacerlo. Juncal, te veo a sentir, ¿verdad? Sí. Juncal y Ana. Bueno, en nuestro caso, la competitividad tiene otro carácter, ¿no? Es una competitividad, sí, claro, territorial. Pero,
O sea, es un carácter que ha cambiado muchísimo. Yo diría que era el pilar sobre el que un territorio se hace o no competitivo, es el talento. Y el talento está en eso que llamamos ciudadanos o ciudadanía, ¿no? Y yendo un poco a la etimología de la palabra ciudadanía, ¿no? Que es ese individuo de derechos y deberes, nosotros siempre defendemos que hay dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos con DNI y los ciudadanos con NIF. Y las empresas para nosotros son ciudadanos. De hecho, hay un concepto que es empresa ciudadana, que me ha encantado escucharte, Jaime, porque es esa empresa que asume una responsabilidad más allá de, por supuesto, ganar dinero, que es como respirar para un ciudadano de DNI, ¿no? Entonces, todo lo que ellos generen en competitividad, al final hace que el territorio sea competitivo, porque al final vamos a ser competitivos en la medida en que seamos talentosos individual y empresarialmente, ¿no? Y eso es un ciclo que se alimenta solo. Claro, el talento lo tienen las personas. Las personas son las que trabajan, ¿no? Y las que están en las diferentes empresas. Hagamos, Ana, ¿no? Que ese talento se nos queda aquí en casa. Eso es, efectivamente. Yo creo que ya ha llegado, la sostenibilidad está aquí. No, y esto ya no tiene vuelta atrás. Uh-huh. O lo interiorizamos, como habéis dicho, en las empresas, o poca cosa vamos a hacer. Es cierto que cada una de las empresas puede llevar a cabo distintas estrategias. Lo que acabamos de ver aquí es que estas empresas han decidido ser puntas de lanza, anticiparse a muchos de los requerimientos y diferenciarse en el mercado. Es cierto que no en todos los sectores se puede hacer esto. Necesitas mucho músculo económico, en otros sectores necesitas otras cosas. Y no siempre la estrategia tiene que ser esta. Pero en este caso, desde luego, es una estrategia ganadora. Anticiparse, ser punta de lanza, diferenciarse en el mercado. Y tener las luces largas. Yo quepa, pero me imagino que al final en ese camino os habréis encontrado con barreras. ¿Con cuáles creéis que se van a perder? Siempre hay barreras. Yo creo que lo hemos dejado todos claros, que eso no es difícil, o sea, que no es fácil, que es complicado. Precisamente porque es algo más novedoso, son nuevos enfoques, esos. Yo lo comentaba. Hay que decir muchas veces que no, hay cosas que ya con esos principios que interiorizas de que vas a ese camino de sostenibilidad y enfoque de producto y de servicio y de mercado, hay que decir a cosas que no, y tu red comercial te dice, joder, pero si tenía ya la venta casi hecha, ya, pero no vamos por esa vía de productos o de enfoque porque tiene un impacto que no asumimos, ¿no? También otro freno es pues la falta a veces, ¿no? De que somos empresas que estamos aquí, que somos referentes, somos punteras, pero el ir delante pues también te da todo el viento, te da todo y a veces pues quemas recursos porque haces cosas que luego igual no era lo más adecuado, que luego viéndolo ya lo hubiésemos hecho de forma diferente. Los que vienen detrás son lecciones aprendidas y eso está bien, ¿no? Y luego también pues está el freno que comentamos, el tema del precio, ¿no? Yo recuerdo en su momento encuestas que nos llegaban desde Yove, que hasta, quiero recordar, el 80% de los ciudadanos estamos dispuestos a pagar más por un servicio o un producto sostenible, ¿no? Nosotros lo que hemos visto está que de eso deja mucho que desear, pero aún así estaríamos hablando que un 20% sí que lo haría, o sea, sí que tiene ese compromiso. Un 20% para las empresas sería muchísimo, es una cuota de mercado muy importante, con lo cual lo que hay que buscar está, más que el enfoque de precio por producto, ver también ciclo de vida del producto, lo que decimos. Algo que lo hemos vivido todos, ¿no? Si compro un electrodoméstico, un frigorífico, una lavadora, puedo comprar una muy económica, pero luego los requisitos energéticos en sus 10 años de vida son muy elevados. Si cojo el cómputo total en los 10 años, me sale mucho más rentable algo que puede ser igual un poco más, ¿no? Entonces hay que ir ese enfoque de mayor funcionalidad, de menores costes de uso, para que efectivamente el coste se relativice y pueda encajar el producto. Igor, hay barreras, pero ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde pueden empezar? Perdona. Que comentamos que hay barreras que al final en este camino, ¿no? Pues os encontráis con alguna traba o a veces ya no trabas, ¿no? Sino pues dificultades. Tenéis un pensamiento y al final no era así. Pero a pesar de todas esas dificultades, no sé, ¿qué les dirías? ¿Por dónde pueden empezar? Sí, efectivamente hay barreras tanto internas como externas. O sea, tienes internamente, muchas veces no tienes los recursos que te gustaría para hacer todo lo que te gustaría. Externamente te encuentras con lo que decía antes, ¿no? Con una competencia que no siempre juega con las mismas reglas de juego. Pero
Para mí es un poco el mensaje que he querido dar antes. Lo tienes que hacer, sí o sí. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de andar en la cinta, en la típica cinta de aeropuerto, cuando sí. Te pones al revés y tú te pones a andar y no te mueves del sitio, ¿vale? La cuestión es que si te paras, te vas para atrás. Entonces, estamos en una cinta en movimiento. O sea, si no estás andando, no, o sea, es que te vas para atrás, con lo cual tienes que hacerlo. Ya no es cuestión de, digo, bueno, quiero mejorar, quiero... No, tienes que estar haciendo innovación, tienes que estar implementando todo esto. Todo esto, como decían, está entrando. La gente cada vez lo va a valorar más, lo cual quiere decir que tienes que estar preparado, tienes que anticiparte. Y básicamente, como recomendaciones, apoyarte en los que saben, en la gente que también está ayudando mucho, como las cosas que hace IOBE desde el punto de vista de becas para poder hacer un LCA, para poder tener a alguien haciendo un análisis que es lo típico, que sí, ya voy a hacer, pero se va quedando. Bueno, pues ese tipo de cosas te vienen muy bien. Colaborar con gente, con tus proveedores, con otros, incluso con, como decíamos antes, con la competencia. O sea, es sí, ¿no? un tema observar que nos un poco qué está haciendo también la competencia. Sí, sí, porque a veces, sobre todo en zonas cercanas, te interesa que el mercado se cree, que las cosas avancen para poder luego repartir lo que tengas que repartir. Si te quedas fuera, luego no puedes entrar. Con lo cual, sí. Jaime, te hemos visto a ti también comentar recomendaciones, ¿no? ¿A ti cuál te hubiera gustado que te hubieran dado? Me voy a repetir. Es una idea fija. A ver, yo creo que hay que buscar... O sea, el peligro es procrastinar aquí, ¿no? Que dice Igor. Sí. Es decir, tienes claro por qué ha pasado lo que ha ocurrido cuando ya ha ocurrido, ¿no? Y por qué no has llegado. Y dices, joder... No tuve los recursos, no tuve la capacidad. La necesidad de recursos se incrementa exponencialmente según dejas pasar el tiempo. Si tú eres capaz de anticiparte, los recursos pueden acabar siendo nulos. Cuando, me repito en esto, cuando tú te has establecido como filosofía de trabajo esta, de contemplar todos los aspectos que estamos hablando dentro de la economía circular, vas a encontrarte con que los requisitos del mercado los estás cumpliendo per se, de forma natural. Es un esfuerzo de mantenimiento, de evidentemente, y requerirá sus recursos, pero es la forma no solamente de seguir al mercado, porque hay que escuchar a la competencia, pero sobre todo en nuestro caso hay que escuchar al cliente, que es el que acaba gastándose el dinero por comprar un equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con la empatía, facilita muchísimo las cosas. Yo creo que hay que conseguir anticiparse evitando procrastinar. Lo dejaría ahí. Mira, Ana, de todas las iniciativas que desde la Comisión Europea pues están desplegando, que tú las sabes, ¿cuál crees que o cuál consideras que puede ser la prioritaria, ¿no? Para que una empresa pueda ir avanzando poco a poco, pueda ir sumándose en este camino? De las 100.000 que hay. Sí. Yo creo que habría que empezar por medir, mirarse hacia adentro y empezar a medir cómo estoy, pero desde la honestidad. ¿Cómo están mis procesos? ¿Dónde están mis mayores impactos? ¿Dónde están mis puntos más significativos? ¿Cómo es mi producto? ¿Cómo son todas las fases del ciclo de vida? Yo creo que yo aconsejaría eso, empezar a medir hacia adentro, desde dentro, y ver, posicionarme, cuáles son los aspectos más significativos y ver qué posibles estrategias puedo poner en marcha en relación con esos y dirigirme a aquellos focos que son más importantes. La información ambiental, la Comisión Europea, además de poner la reactivación económica desde la sostenibilidad, desde los aspectos verdes y con la herramienta, como herramienta, con el medio digital, ha puesto al consumidor en el centro, por todo lo que decíais vosotros. Tiene que haber compradores, y tiene que haber compradores capaces de comprar los incrementos de costes cuando los haya y capaces de considerarlos, de tenerlos en cuenta y de apostar por ellos. Uno de los aspectos más importantes va a ser toda la información ambiental con rigor que se va a tener que trasladar, de tal forma que el consumidor tenga información suficiente para tomar decisiones con conciencia. Y para eso es necesaria esa información. Y eso yo creo que va a ser un estándar, está ya siendo un estándar en muchos sectores, las huellas de carbono, las huellas ambientales, el enfoque de ciclo de vida,
a nivel business to business, eso ya es el día a día en muchos sectores, automoción fundamentalmente, pero en muchos sectores ya. Y yo creo que va a ser la norma en todos. Yo aconsejaría empezar a medir, mirarme hacia adentro, ver cómo estoy y empezar a andar, aunque sea poquito a poco, pero empezar a andar. Ya. Juncal. Bueno, yo ahí lo que os diría, o sea, lo que la aportación que puedo hacer es la perspectiva un poco mixta entre lo que decía Igor y lo que decía Jaime, ¿no? Nosotros acabamos de hacer ahora porque arrancamos con una estrategia local de economía circular que nos implica a nosotros como ayuntamiento sobre qué tenemos que hacer, ¿no?, en el desarrollo del modelo urbano, cómo implementamos la economía circular, y se ha hecho una encuesta a la población. Y la conclusión es la que habéis dicho tanto Igor como tú. O sea, que una cosa es la conciencia, que sí que hay conciencia medioambiental, y otra cosa es cuánto está dispuesto a pagar de más las personas de a pie, los ciudadanos sobre los que se ha hecho esa encuesta por la sostenibilidad. Y ahí hay un gap. Y un gap, bueno, pues que el momento actual tampoco conduce a que disminuya. Pero desde nuestra perspectiva, además, hay otro gap, que es sobre el que a nosotros nos toca trabajar con las herramientas que ha dicho María, ¿no? Los gaps existen. Existe la brecha de género, existe la brecha TA y existe la brecha empresarial. Quiero decir que hay empresas con mucha más capacidad de adaptarse y de adelantarse y de anticiparse a toda la normativa. Y luego hay muchas empresas que van a trompicones, que van al día a día, y sobre esas sí que, bueno, pues cae, quiero decir, llega la actuación muchas veces cuando llega la normativa, ¿no? Y un poco nuestro papel, digamos, como ayuntamiento, sobre todo es apoyar a esa base de empresas que no son tan punteras como las que tenemos aquí, que no necesitan, ¿no?, un recurso municipal. Bueno, pues igual alguna cosa de planeamiento, de actividad, pero nada más, ¿no? O sea, nosotros estamos más en conseguir que esa pequeña empresa a la que le va a caer la legislación igual, o de primeras porque le llega directamente, o porque está en la cadena de valor y provee a alguien que se lo está siguiendo y que, bueno, que no tiene tantos recursos, ni tanta visión de futuro, ni tanta capacidad muchas veces. Eso, vosotros como institución ya estáis trabajando, ¿no?, en ayudar a todas esas empresas. Nos, bueno, lo contaba María antes, ¿no?, que se acerquen, eso, ¿verdad?, que pregunten, ¿por qué no?, porque desde luego les vais a dar todo tipo de facilidades. Y yo no sé qué le pediríais vosotros a las administraciones, aparte de esas ayudas, ¿algún otro concepto más? Bueno, yo creo que aquí en Euskadi somos privilegiados por un poco las entidades que tenemos de apoyo, ¿no?, de todo lo que decimos en guías, en apoyo en proyectos, en gestión de subvenciones. Quizá promover ese enfoque de que efectivamente los fabricantes, en las etiquetas de nuestros productos podamos poner una etiqueta referente al impacto que tiene ese producto, porque si no, a la hora de comprar, lo que suele pasar está que yo posiciono un producto con ciertas connotaciones de sostenibilidad ecológica, pues la competencia dice que es tan ecológica como nosotros o más. Pero eso hay que acreditarlo, efectivamente. Una etiqueta, como cuando compramos un alimento, ya sabemos si tiene grasas saturadas, si tiene hidratos de carbono, azúcares, lo que sea, y eso lo interiorizamos como que es malo, veamos lo otro, cómo se podría interiorizar que es malo para el conjunto o para el planeta, ¿no? ¿Qué huella de carbono, qué huella hídrica, qué toxicidad tiene? Y así como consumidores podríamos valer. Y un poco lo que decía Ana, si eso tenemos esa información y está ya rigurosa y podemos, pues sería un gran paso adelante, si se podría promover cosas de ese tipo. Uh-huh. Igor, ¿alguna aportación más? Sí, yo hay una última idea que querría dejar encima de la mesa, y es que tenemos que creérnoslo como sociedad. No solamente la parte medioambiental, sino nuestras capacidades reales. O sea, nosotros ahora mismo estamos vendiendo muchísimas baterías en Alemania. ¿Por qué? Porque los alemanes consideran que un producto europeo merece la pena pagar un poco más porque es un producto europeo. Y así es alemán, no te digo más, pero incluso si es un producto europeo. Y vendemos más baterías en Alemania que en España porque allí sí se lo creen y aquí no nos lo creemos. O por lo menos hay mucha gente que no acaba de creerse. Bueno, este parecido que este... Entonces, si tú ya te lo crees, también puedes implementar este tipo de temas. Es decir, es que esta batería es mejor y además contamina menos y además es... O sea, puedes introducir una serie de elementos que van por encima del coste, y yo creo que es lo que nos falta un poco.
en mi opinión. Créernoslo, Jaime. Permíteme, al hilo de lo que dice, porque es una cosa que, para que estoy completamente de acuerdo, para nosotros, abajo de Pirineos, encima de Pirineos, cambia un poco. Os comentaba, nosotros hacemos friegasuelos, productos para limpieza del suelo, y a nivel nacional el foco lo ponen que tenga aroma. O sea, no te dicen que limpie, que tenga aroma. Que cuando una empresa de limpieza o la persona de limpieza pasa por allí, que deje un aroma para que luego el que va, pues huela y dice, aquí han limpiado, huele a limpio, cosas de estas. Y no les preocupa que limpie, más o menos, O sea, que es la realidad. En cambio, políticas de países nórdicos está, no quiero aroma en el fregasuelos. Yo quiero fregar el suelo, quiero limpiar y eliminar eso. Si me pones un aroma, estoy asumiendo un impacto que lo tengo que respirar, que puede tener connotaciones, y además estás empleando recursos que no quiero, solo quiero limpiar. Al hilo de lo que comentabas. Yo quiero decir una cosa con respecto a lo que más nos afecta ahora, ¿no? Y porque todo en este entorno de los fondos de Next Generation, por ejemplo, que se está poniendo sobre el terreno, pues muchas incidencias en cuanto a la capacidad de las organizaciones de facilitar. Yo diría eso, facilitar el acceso a cualquier tipo de ayuda, ¿no? Porque en nuestro sector está siendo bloqueante. Porque no es posible gestionar para un usuario final prácticamente inviable y para empresas que se dedican a ello pues con un coste bastante alto. Y luego otro concepto que también ha comentado Igor antes en cuanto a fijarse en el ciclo de vida completo del producto. Hay un caso concreto. Estos equipos que nosotros, los que os he mostrado, son equipos compactos. Hay dos modelos de bomba de calor. Un equipo compacto que tiene todo el circuito refrigerante cerrado y saca agua hacia la instalación. Y hay otro que está partido. Tiene una unidad exterior, que es como un aire acondicionado, y una unidad interior. Y hay un gas refrigerante que une la unidad interior y la exterior. Esa parte hay que cargarla de refrigerante cuando lo instalas. El impacto que tiene sobre el instalador, sobre el usuario, si hay una fuga, la reposición, el coste, el reciclado, eso no se contempla. En ese ciclo de vida no está contemplado en la normativa y te trata de igual a igual, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque hay muchos productos que tienen un impacto muy diferente al inicio, durante y en la fase de reciclaje. Ana, esta jornada ha sido organizada por IOBE. Pues creo que vas a ser la encargada de cerrar, ¿no?, con unas cuantas ideas esta mesa. Yo primero agradeceros porque de verdad que es un gusto escucharos. En Euskadi tenemos, creo que estamos muy bien posicionados para poder trasladar las necesidades que se están desarrollando para la reactivación económica, para la economía circular, para la neutralidad climática. Creo que estamos muy bien posicionados. Tenemos un montón de experiencias de empresas que son punta de lanza, pero no solo punta de lanza en estas iniciativas, sino con los productos, con su mercado, que están vendiendo en el exterior y que están incrementando sus cuotas de mercado. Creo que podemos estar muy orgullosos de nuestras empresas y los que todavía no habéis empezado, usarles como ejemplos. Colaborar. Aquí yo creo que la palabra fundamental es colaborar, tocar todas las puertas, hablar con todas las administraciones. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Tenemos un montón de manuales, guías, información, tipologías de proyectos, líneas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que empezar a actuar. Entonces, yo creo que es el momento de hacerlo y os animo a ello. Y, por supuesto, agradeceros. Juncal, Jon Kepa, Igor, Jaime y Ana, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jardunaldia amaitzeko zirkularra exhibición erakusketaren bizita gidatua egingo da, baina orain gonbidatuak zaudete kafe bat hartzera. Bueno, para finalizar esta jornada, vamos a visitar la exposición Circulares, con más de 140 productos relacionados con las cadenas de valor presentes en Euskadi, donde se han aplicado metodologías de ecodiseño con enfoque de ciclo de vida y que, por tanto, han reducido su impacto ambiental. En nombre de IOBE, ya lo comentaba Ana, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, muchas gracias por compartir esta mañana con todos nosotros. Seguidamente les vamos a ofrecer un café, al que por supuesto están invitados, y visitamos la exposición. Eskerrik asko, guzti guztioi.